Amigos, ¿cómo están? Jóvenes ilustres de las insólitas experiencias. Bienvenidos en ustedes a la casa de los Johaneros Go Eso. Pues estamos transmitiendo completamente en vivo desde la Ciudad de México hacia todo el mundo, a través de la www.youtube.com, diagonal. Muchas gracias a cada uno de ustedes por ser parte de esta gran familia. Gracias por estar aquí muy al pendiente. De cada una de las transmisiones que se generan desde aquí, desde Ciudad Capital. Muchas gracias. Las vías de contacto entre todos ustedes y un servidor a través de Twitter y de Instagram me encuentran como arroba Johanan Díaz. En TikTok estoy como Johanna Díaz Oficial. Síganme. Todos los días hay material nuevo en TikTok. Eh, también bueno pues a través del facebook me encuentran como johanan Díaz oficial johanan Díaz oficial a través del facebook y bueno también en la página de la insólita experiencia que nuevamente estamos eh, subiendo notas así que bueno pues ahí estén muy al pendiente de todo lo que les tengo que compartir a través de la página esta es la página de InsólitaExperiencia.com, InsólitaExperiencia.com, así que bueno, pues ahí van a encontrar ustedes muchas cosas, ¿no? Ahí vean ustedes entre profecías y fenómenos paranormales, el legado de Juan Ramón Sainz, son textos cortos, fotografías inéditas, así que bueno, pues ahí pueden ustedes encontrar muchas, muchas cosas y desde luego el link siempre de alguno de los videos que tengamos aquí en la Insólita Experiencia. Entonces, bueno, pues ahí van a encontrar ustedes de todo. Y cuando digo de todo, es así, tal cual. De todo, hace rato publiqué esta, la del Mercaba, un portal hacia la conciencia universal. Y bueno, pues también pueden ustedes estar ahí muy al pendiente de la entrevista que le hice a Ignacio Velázquez. Y ahí está la referencia, y está todo. Para que ustedes puedan entrar, jóvenes de las Insólitas, y bueno, pues en conjunto sigamos aprendiendo, conociendo, indagando en la www.insoliteexperiencia.com, www.insoliteexperiencia.com. Así que, bueno, pues ahí está para todos ustedes que me miran, para todos ustedes que están ahí muy muy al pendiente. Pues corran la voz de que ya estamos al aire, corran la voz de que ya estamos aquí jóvenes de las insólitas, que bueno, pues es Viernes Santo, la gente anda en otro rollo. Ay, cucú, qué chido. A que sí, jóvenes, pues claro, está súper chidillo todo esto, pero bueno, pues el asunto es de que ya andamos por acá. Así que, a ver, este, quieren que abramos el Zoom, que, que, que entren todos ustedes. ¿Qué hacemos? A ver, díganme, hoy no hay invitado, hoy no hay nadie, hoy solamente están ustedes y estoy yo. Así que, este, pues va a estar súper chidito porque podemos ir mencionando acerca de los mensajes, de los contactos, de los encuentros y de los secuestros extraterrestres, jóvenes de las insólitos. Y bueno, pues seguir aprendiendo, ¿no? Que ese es el rollito, seguir aprendiendo, seguir entendiendo todo lo que implica en estos grandes temas que le digo a usted que siempre, siempre nos llevan todo a diversos conocimientos de, pues de lo que implica este asuntillo. A que sí, pues lógico, ahí no hay vuelta de hoja, jóvenes insólitos. Bueno, pues a ver, ya está ahí. Abro el chat en estos momentos para ir sondeando lo que ustedes vayan poniendo aquí. Ok. Bueno, acá anda por acá Rosana Gutiérrez desde Perú. Muchas gracias, Rosana. José Luis Aguilar, saludos desde Nicolás Romero. Gracias, aprendiendo con Carmín. Saludos desde Bayamón, Puerto Rico. Fíjense que eh, recibí una invitación para ir a Puerto Rico a un congreso que van a organizar del tema OVNI. Entonces, este me parece que es para el mes de octubre. Ya confirmé. Entonces, bueno, pues en cuanto me digan a mí que ya puedo hacer ruido del evento y todo, se los estaré compartiendo. Ok, Puerto Rico para octubre. Ofelia Betanzo, hola, Janina, Betsaida, Tania Martínez, Sonia Roldán, Sari Guzmán. Buenas noches, familia Johanera desde Bogotá, Colombia. Bendiciones, muchas gracias. Gracias a todos ustedes, Yolanda Delirios. Buenas noches, saludos a todos, que tengan una linda noche. Muchas gracias por estar aquí esta noche y bueno pues ahí vayan corriendo la voz jóvenes de las insólitas bueno fíjense que este vayan poniendo sus preguntas y las voy contestando va que hoy sea eso esa dinámica de preguntas de ustedes y yo sobre el tema desde luego y, y yo si las sé se las voy contestando ahí jóvenes de las insólitas bueno siempre me preguntan por qué o cuál es la diferencia póngame mucha atención entre contactos, encuentros y secuestros. A pesar de que ya lo he explicado varias veces, lo voy a explicar una vez más y no hay ningún problema. Bueno, tenemos y saben ustedes perfectamente que aquí en el canal, eh, bueno, pues le damos seguimiento desde el año 2016, le damos seguimiento al tema del contacto, del encuentro y del secuestro por presuntos seres extraterrestres. El contacto es aquella persona que refiere vivir prácticamente todos los días una experiencia de comunicación con seres ajenos al planeta Tierra, es decir, extraterrestres. Seres que son de aquí, seres que son de allá, seres que tienen una diversidad increíble porque son distintos los planetas, son eh, distintos los nombres de los extraterrestres, es, son muy ambiguos y muy distintos los mensajes. Tanto les pueden hablar, escúcheme usted muy bien, de cuestiones de ecología como de ciencia, filosofía, medicina, cuestiones de la vida diaria, les pueden hablar de los grandes cambios planetarios, les hablan así específicamente del fin del mundo, es decir, que hay de todo. Sí, me queda muy claro que hay muchas personas quienes dicen, ah, si te hablan de cosas feas, entonces este, son negativos. Y yo me he puesto a reflexionar sobre ese punto y aquí me voy a detener un poquito, jóvenes ilustres. En el año 2017 y el 2022, meses antes de que se produjeran los dos terremotos para la Ciudad de México o, mejor dicho, para la zona central de la República Mexicana, comenzaron a llegar mensajes de estos seres extraterrestres quienes aseguraban que llegaría un terremoto. Un 19 de septiembre de, del año 2017 y para un 19 de septiembre del año 2022. ¿Ok? Bueno. En ese caso, ¿qué debemos de pensar entonces que quienes mandaron esos mensajes eran seres negativos, eran seres mala onda, eran seres que solamente nos querían espantar? El fenómeno se produjo, el terremoto llegó y, y lamentablemente afectó en el sobre todo el del 2017 afectó a una cantidad impresionante de personas en la Ciudad de México. Entonces, ¿qué debemos de pensar? Le pregunto a todos ustedes, ¿debemos de pensar que son seres malos, que son seres que nos quieren hacer daño, que nos quieren espantar? Pues yo creo que fue al contrario, no porque nos advirtieron que nosotros no tuvimos la capacidad de entender lo que ellos nos estaban diciendo, es cierto. Pero por diversas circunstancias, uno de ellas, en primera, cómo corroborar efectivamente que si a alguien le dicen que va a llegar un terremoto, realmente se vaya a producir. ¿Cómo? ¿Cómo podemos corroborar, jóvenes ilustres, que si pasa algo y son estos seres quienes están mandando la información, realmente lo reitero? se produzca no hay una manera de corroborar esa información por lo tanto no se puede tomar a 100% pues como real como auténtico como como algo que tengamos que estar muy atentos desde luego si se llega a producir en algún momento que alguien llegue y nos diga sabes qué tal día tal hora va a suceder tal cosa en tal parte del mundo entonces igual hay que estar muy al pendiente de ello nosotros, desde luego, diremos lo que nos están mencionando, pero no hay ninguna garantía de nada. Hace falta mucha investigación dentro de esta temática, sobre todo en ese punto que le digo a usted, que es el entender cómo los mensajes en algún momento pudieran corroborarse y pudieran aplicarse a nuestra vida diaria, a nuestra línea de tiempo. Pero mientras no se estudie, no se analice bien qué onda con todo este rollo, pues este, las cosas van a estar mal. No, lo que le sigue de mal. Porque le digo a usted que no hay cómo corroborar ese, ese aspecto. Bueno. Y le mencionaba a usted entonces que hay muchas interpretaciones de los contactados, hay muchas interpretaciones de los mensajes que constantemente nos están proporcionando. Unos, algunas personas lo interpretan que son buenos, pero ese mismo mensaje para muchas otras personas puede ser algo muy malo. Dependerá lo que traigamos acá, dependerá el contexto en el que estemos viviendo en ese momento, dependerán muchos factores. Pero aquí lo más importante es no desesperarnos y entender que tanto se, puede, se pueden producir estos fenómenos como no se pueden producir. Es decir, realmente no tenemos absolutamente nada. Así tal cual, literal. ¿Pero por qué? Porque falta investigación, ya le dije, y en segunda, porque hace falta entonces eh, que los propios contactados ofrezcan más elementos para en realidad creer lo que ellos nos están diciendo. Esto es simple, o sea, no hay más y no es porque nosotros no queramos creerlo, pero una, una eh, un cierto sector de la sociedad requerirá de pruebas y yo creo que si hay pruebas todos vamos a querer estar enterados de qué asunto, ¿no? Bueno, creo que eso es muy importante y ahí se lo pongo a todos ustedes. Pero también tenemos dentro del contactismo que hay una cantidad impresionante de información, pero impresionante, jóvenes ilustres. Mucha información muy bonita, mucha información esperanza, esperanzadora, pero así también mucha información que dice: chales, como que esto ya está feo, como que esto no está chido, como que algo está por ocurrir y que no siempre es de nuestro agrado. Pero no es lo que nosotros queramos, es lo que nos van marcando y lo que nos van diciendo. Hemos aprendido en las últimas semanas que dentro de esas líneas de tiempo tanto puede ocurrir como no puede ocurrir, pero si nosotros sabemos que va a ocurrir o que ya alguien mencionó que pudiera ocurrir tal cosa, según nos dicen, podemos nosotros modificar ese posible futuro. ¿De qué manera? Hay muchas maneras de poderlo este, modificar, según nos han dicho, que es haciendo lo necesario para que no se produzca, porque si ya nos dijeron que enfrente... Va a suceder algo, pues hay que hacer lo necesario para no pasar por ahí o simplemente nunca pasar por ahí, ¿no? Así que ese es por un lado el contacto. Entonces, recapitulo, un contacto es aquella persona quien refiere vivir prácticamente todos los días, estar recibiendo mensajes y vivir estas experiencias de estar frente a esos seres, en algunos casos, otros de manera telepática, otros de manera psicográfica, otros a través del sueño. Bueno, las variantes son infinitas. Y serían esos, que hay una comuni comunicación constante. Pero también hay otro elemento muy destacado dentro de este asunto. Y voy a los encuentros. Los encuentros suceden a un testigo una o dos veces en su vida y hasta ahí. Por lo regular solamente es una sola vez, donde ven a un objeto con forma de disco, forma de esfera, triángulo, eh, bueno, la forma. El color y el tamaño de los objetos voladores anómalos es infinito también. Hay muchas opciones y hay mucha casuística para entender esto. Pero así también, jóvenes de las insólitas, tenemos que los testigos refieren vivir experiencias donde están frente a frente a estos seres, los describen, saben perfectamente cómo son. En ocasiones les dan un mensaje, en ocasiones les permiten los, los, los invitan a subir, los invitan a subir a las naves y ahí estando allá adentro, ellos tienen la oportunidad de ver todo, e incluso se asegura en algunos casos que les, eh, les como que les hacen un tour por todo ese, ese objeto, y ellos andan viendo y andan para arriba y para abajo, enterándose de todo. Y en la recta final de esas experiencias, en algunas de ellas, las que llaman más la atención, aseguran que eh, los ponen frente a una pantalla grande, del tamaño prácticamente de, de una pared, o lo que ellos consideran que es una pared. Empiezan a ver imágenes, pero las imágenes se salen de, las, de la pantalla y empiezan a escuchar sonido que yo interpreto que son imágenes en tercera dimensión, desde luego como lo tenemos nosotros en estos momentos, y así también el sonido es el, el, el sonido envolvente, o sea, realmente no son cosas tan alejadas de nosotros, pero desde luego si esto eh, ocurrió en la década de los 50 o esto ocurrió en el siglo XIX, en el siglo 18 pues desde luego que la gente quedó sorprendida de lo que estaba escuchando y de lo que estaba mirando nosotros al 2024 se nos hace muy normal eh, pues eh, hacer uso de esa tecnología no y ahora con estos lentes tremendos de mucha tecnología que uno va moviendo y todo con los con las manos entonces la, la historia realmente ya cambió y en esos casos de encuentros entonces ahí fluye mucha información. Pero le digo a usted, solamente en esas experiencias es una única vez, en un alto porcentaje de los testigos es una vez. Pero así también se refiere que pueden llegar hasta dos ocasiones. Y bueno, hay muchas las variantes, hay en cada caso es completamente distinto uno del otro, y lo que le pasa al caso número uno no es igual al, al caso número nueve, ni el caso nueve es igual al número sesenta y cinco. No, todos son completamente distintos. Y llegamos a un punto que llama mucho la atención, los secuestros extraterrestres o mejor conocido como abducciones. En, en, en el caso de las abducciones, jóvenes de las insólitas, pues nos damos cuenta que es en contra de la voluntad del testigo. Es decir, en este caso no llegan y se presentan con el testigo, no es de que haya una invitación, oye, mira, venimos de tal planeta, esta es mi nave, te invito a dar un tour en mi nave, Nel. Es ahí que lo ven, les llama la atención de alguna manera y vente para acá y súbete. Y dices, espérate, espérate, ¿por qué me subes? ¿Por qué? Bueno, no hay una razón que pueda explicarnos por qué sí se lo suben a un testigo o no se lo suben a un testigo. No hay. Muchos aseguran que ya es un seguimiento que se viene dando de generación en generación. Otros aseguran que por su carga genética, otros aseguran que porque simplemente el objeto estaba ahí, el objeto volador no identificado, estaba en ese lugar y de repente pasó el automóvil y quien iba allá adentro, vámonos para arriba. Hay las mil variantes. Pero en las experiencias de secuestro extraterrestre, lamentablemente la mayoría de las personas quienes viven esas experiencias quedan literalmente traumados. Hay muchas personas que cuando viven esas experiencias no quieren en su vida saber nada de extraterrestres. Incluso se asegura que por las noches no pueden dormir y menos salir por la noche y mirar hacia el cielo. Eso es nulo. Nunca va a ocurrir semejante cosa. Después de que se da la experiencia, comienzan a suceder cosas en el cuerpo de las personas, empiezan a aparecer cosas extrañas, eh, te das cuenta de que hay un morete aquí, hay un morete acá, un rasguño por aquí, un rasguño por allá, que dice, oye, pero espérate, espérate, esto no me acuerdo de que haya ocurrido, yo no me acuerdo que me haya pegado, yo no recuerdo esto, yo no recuerdo aquello, y empiezan los sueños de cosas pequeñas, eh, fragmentos. Como si fueran pequeños videos de lo que vivieron al interior de esos objetos. Lo que la mayoría asegura es de que le hacen todo tipo de tocamientos, que les observan absolutamente todo y les meten todo por todos lados. Entonces, es, es ahí algo muy traumático para la persona que lo vive, porque no se puede mover. Se aseguraría que lo único que pueden mover son los ojitos, pero de ahí en fuera no hay más. Entonces ha de ser algo muy fuerte, muy muy fuerte porque este, pues imagínense usted. Entonces creo que eh, esas son las historias más llamativas, pero así también las historias más tremendas, las historias muy fuertes, historias que creo que en muchas de las ocasiones cuando ya las escuchamos, cuando ya estamos ahí muy al pendiente, después ya no sabemos qué hacer ya no sabemos cómo por dónde darle seguimiento para lograr entender lo que realmente el testigo está viviendo. Eh, en este ejemplo, hay un caso que a mí me ha llamado mucho la atención desde hace muchos, muchos años es precisamente el de las abducciones, ¿no? Ahora también, gracias a los contactos, a los encuentros y a los secuestros, es que nosotros al 2024 sabemos cómo son esos seres, sabemos más o menos qué quieren, a qué vienen, por qué andan acá y más o menos sabemos... ¿Desde hace cuánto tiempo andarían estas, estos seres aquí en nuestro planeta? Que muchos vienen de investigación, ninguno hasta donde yo tengo entendido, ninguno viene a vacacionar de que diga, ¡ah, vámonos allá a la Tierra! Vámonos allá a sus playitas. No, eso no sucede. Si un extraterrestre llega diciendo eso, pues a lo mejor y sí, pero que se tengan referencias, no. La mayoría. <coughs> viene en un plan de investigación hacia nuestro planeta y hacia nosotros mismos. Entonces, bueno, pues es algo súper chidillo, es algo que, que llama la atención, es algo que, este, pues siempre nos llevan a diversas interpretaciones, jóvenes ilustres, a que sí, pues lógico, esto se pone bien chidillo y es ahí cuando nos damos cuenta que esto este pues debe de estudiarse debe de analizarse debe de entenderse así tal cual como debe de ser porque si no no vamos a lograr llegar a, a conclusiones de lo que puede ocurrir en torno pues a estas experiencias bueno tenemos que también otro dato bien interesante que yo no había reparado en ello pero sabía usted según se dice, según se refiere, que entre un 70 y 80% de toda la literatura publicada sobre el tema de los ovnis, eh, el 70-80% es sobre encuentros, secuestros y contactos con extraterrestres. Así de ese tamaño. Y mire usted que hay muchos investigadores que dicen: Nel, eso no existe, eso es imposible, eso es inviable, eso no tiene ninguna razón de ser. Pero esto es así, jóvenes de las insólitas, así tal cual estoy diciendo a usted, así tal cual está ocurriendo. Muy bien, esas serían las diferencias. Entonces, ya sabe, el contactado es aquella persona que vive esas experiencias y que prácticamente todos los días está recibiendo información de ellos. El de los encuentros, eh, el testigo una o dos veces en su vida por lo general, una vez. Eh, tiene una vivencia con un ser completamente distinto que le da mensaje, le da un tour por su nave o inclusive se lo lleva fuera del planeta, según se refiere. Y la experiencia de secuestro extraterrestre es aquella que se lo llevan en contra de la voluntad del testigo y ahí es algo que queda prácticamente el testigo traumado. Esas serían como las variantes, ¿ok? Así que es eso, jóvenes de las insólitas, jóvenes que están aquí muy al pendiente de todo este rollín. Que, híjoles, es un tema. Le digo a ustedes, es un tema bastante fuerte, bastante interesante, un tema que nos lleva a muchas reflexiones sobre lo que sí o, lo, o sobre lo que no pudiera ocurrir. Miren, les voy a compartir sobre hablando de los secuestros que le digo a usted que siempre es lo que llama más la atención. Hace ya mucho tiempo aquí en el programa de la insólita experiencia, esto fue hace muchos años, yo creo que fue en el 2015, 2016, gracias a Sergio Ruiz, mi queridísimo amigo, que lamentablemente falleció, eh, lamentablemente por este bicharraco que nos afectó a todos. Y bueno, pues este, él conocía a una persona en el estado de Chihuahua, aquí en la República Mexicana. Él le dio seguimiento e investigó a la señora Luna. Vamos a escuchar solamente una parte de esta entrevista, que es una entrevista increíble. Es una entrevista desgarradora por lo que vivió la testigo. Pero creo que con este ejemplo va a quedar muy claro lo que implican esas experiencias de secuestro extraterrestre. Vamos a poner... Amigos, atención. ¿qué tal? ¿Cómo les va? Un gusto saludarlos. Buenas noches. Bienvenidos sean ustedes a este Hangout. Hoy vamos a abordar, hoy en este Hangout en vivo... Bueno, pues vamos a abordar otro tema bien interesante que ustedes lo han solicitado a través de las redes sociales, como es la abducción o el secuestro por presuntos seres extraterrestres. Y bueno, ahí, yo estaba, un... ahí yo estaba eh, eh, dando la, el, 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 bueno, la entradilla, todo el asunto. Y miren ustedes que aquí es cuando ya entra eh, Sergio Ruiz, así que vamos a poner atención y le digo, solamente vamos a escuchar una parte para, para entender qué es lo que le pasó a la señora. Señora Luna, ¿ok? Vamos a escucharlo. Un reconocido investigador, estudioso, difusor de todo lo que implica el tema de los no identificados, el contacto extraterrestre, etcétera, etcétera. Bueno, pues compartió con un servidor una entrevista que le hizo a una mujer allá en el estado de Chihuahua. Eh, esta persona refiere que al momento que la llevan al interior de un gran objeto con forma de disco, bueno, pues... Ella comenzó a ver que al interior había personas que estaban destazadas, había sangre por todos lados. Y hoy vamos a abordar precisamente ese gran tema con Sergio Ruiz y nos vamos a enlazar más adelante hasta el estado de Chihuahua con la testigo que ha logrado Sergio Ruiz eh, convencerla para que esté aquí con nosotros y nos pueda dar mayores elementos de juicio y de valor sobre esta experiencia que le ha tocado en suerte de vivir. Sergio Ruiz, un gusto saludarte, ¿Cómo te va, compañero? Bien, buenas noches. Sangre por todos lados. Mi querido vamos a abordar buenas precisamente ese gran tema. Estar aquí nuevamente contigo. Pues de verdad, muchas gracias, compañero, por estar acá, y va a ser un super caso, eh, eh, es una super entrevista que tendremos con esta persona. Sí, so, por supuesto, yo quiero decirle a tu auditorio que antes que nada, esto ocurrió hace 16 años. Todos los casos de los contactados, en su generalidad, cuando tienen un contacto que no ha sido amistoso, invitado o seres de luz, sino son todo lo contrario, o de seres de oscuridad, que han sido raptadas o secuestradas en el ámbito de ufología, se llama abducción, el secuestro. Entonces, esta chica ha sido abducida, secuestrada, en contra de su voluntad. Eh, un caso raro que definitivamente vemos. Esta persona que le denominamos la señora Luna de Chihuahua, por razones obvias, ella no quiere de ninguna manera eh, pues eh, volver a revivir cada vez que me lo narra o me lo cuenta, ya van dos ocasiones en que me lo narra después de hace 16 años, ella se pone en un estado muy malo. Muy grave. Bueno, ahí está dándonos Sergio como que el antecedente, quién es y todo ese asunto, pero al final la señora acepta. Y, y, y vamos a escuchar esa parte de, de, de esta persona. Vamos a, a poner atención. Dando más detalles sobre esto que le acabo de mencionar a todos ustedes que nos sintonizan en estos, en estos instantes. Así que, bueno, pues, eh, hola, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas noches, Johanna. Hola, un gusto, ¿cómo le va? Ya está por acá, Sergio. Ah, perfecto, bueno. muy bien. ¿Ahí, eh, ahí me escucha usted. sí, ¿quién habla? Eh, habla Johanan Díaz. Ah, Johanan, mucho gusto, Johanan, habla Rocío. No, pues al contrario, Ay, no. mucho. Pues un gusto, un gusto. Oiga, a ver, platíquenos, pues, este, de verdad, yo le agradezco enormemente que esté acá con nosotros, ya la está escuchando Sergio en estos momentos. Y bueno, pues este, estamos ya con la señora Luna, así tal cual ha identificado este Sergio Ruiz, como la señora Luna de Chihuahua. Ah, sí, Así es. Y sí. por, por razones obvias, bueno, obvias y no sí. por unas entidades sí, que les sea, okay. Bueno, ahí, ahí, bueno, era, era un rollo, era un caos en esos momentos, porque eh, Sergio no escuchaba. Ahí teníamos, bueno, pues el asunto a la señora Luna en, la, en el celular. Eh, eh, Sergio sí escuchaba a la señora, pero a la señora Luna no escuchaba. Bueno, fue un rollo, pero fue muy interesante todo lo que nos dijo porque ahí comenzó a platicar ya, hecho, todo con todo todo el asunto de la, de, de la experiencia a ver, esa destrucción que usted nos está a ver, vamos a escuchar momentos, eh, fue en esa primera ocasión cuando la suben a este gran objeto que usted refiere Así es le dieron fecha para cuándo se producirían no, esas No, no me dieron fecha. Fechas no me dieron, lo que sí sé es que iba a pasar y a pasar muchas cosas muy terribles ¿Qué vio? ¿Qué Eso vio ahí? Me decía ah, que ¿Por qué? Claro, o sea, ah, pero hay, hay. Había mucha agua, había mucha, como un tipo de guerra, mucha lumbre, mucho. Um, caían muchas como pico bolas, así como de nieve, de nieve, de fuego, perdón, así en, en la tierra y pues, hacían explosión. Um, Ay no no cosas muy terribles Johanna. cosas muy terribles mm, claro más o menos como cuánto tiempo habrá usted visto esas imágenes de destrucción que nos está referiendo ahorita perdón como cuánto tiempo habrá pasado de que usted estuvo mirando esas imágenes de destrucción mm, fue así alrededor de unos cinco o seis minutos de ahí ellos me sacan. Y me meten a otro a otro como tipo habitación. Pero en ese trayecto, eh, yo me vi mucha gente tirada en el piso, muchos acostados en como así como tipo, cómo se dice, como los hospitales, así camas de esas camillas. Sí. Y ellos uh, abriendo cuerpos, había niños, había señores grandes, había animales, había de todo. De ya, todas las tipos esta, edades, ya no, oh, de ¿verdad, todas las edades, edades. Eh, claro. ¿Ella me escucha, Johanna? Ah, yes. No, no te escucha a ti, Sergio. Yo ah. no sé, yo no sé. ¿Por qué eh, no pasamos la entrevista para la, uno, no a, sé. el la... No Y seguimos platicando con es. ella. Ahora, esto es muy importante lo que nos está mencionando, Sergio, amigos del auditorio, porque, bueno, es eh, una persona, un testigo quien, bueno, pues nos está haciendo referencia de un secuestro por parte de entidades no humanas y, y estamos escuchando en tiempo real lo que le sucedió, lo que ella vivió al interior de este gran objeto. Desde luego que esto le cambió la vida, me imagino. Sí, claro. Completamente, hay, hay. Johanna. Yo no... Mira, al principio para mí fue mucho más difícil, tenía miedo salir, de hecho, perdón, es... Eh, eh, cuando yo le comento a Sergio que cuando yo voy a algún lugar de donde por ejemplo la tierra o lugares donde hay mucho árbol donde hay este como, me da miedo me da miedo cuando voy en carretera me da miedo me da miedo o sea todavía hasta la fecha siento ese temor eh, no sé por qué si si ese miedo ese terror sé que viene de ahí pero eh, al principio para mí fue muy difícil conciliar mi sueño. Eh. Claro, no, me imagino que haber sido, pero tremendo después de, de toda esta experiencia que usted vivió. Ahora platíquenos, ¿cuántas ocasiones a usted la suben a este objeto? No, una sola ocasión. ¿Nada más una? Solo una, solo ocasión. ¿Y, sí. de, y, y ahí la, uh, vio usted, aparte de seres humanos destazados, vio a alguien más? Sí, muchos seres de esos. Muchos seres de, de ese tipo, pero de tres colores. Había tres, tres tipos de monos de esos, o sea, yo le llamo no monos, pero son una de esas cosas. Eh, como color arena, grisazo y un gris más fuerte. Hay, hay tres tipos que lo que yo alcancé a mirar, eh, en buenos o malos, te lo juro que yo vi más gente malos de esos que, que buenos. Okay. Pero no sé, no, no mentiría si te dijera, no sé porque a mí me soltaron, no sé qué me harían, porque algo me hicieron, de eso estoy segura, pero no sé, no sé explicarte muy bien. Ahorita estoy aterrada, Johanna, discúlpame, pero estoy bien aterrada. Sí, claro, claro. Me, me... Bueno, ahí y ahí eh, comienza bueno pues ella a, a, a describir todo lo que vivió, lo que sucedió. Eh, fue, es una experiencia muy fuerte, así que vamos a escuchar un poquito más de, de este asunto. Pero es una cosa horrible. ¿Cuánto tiempo, lo cuánto, que le sigue de horrible, de horrible. ¿Cuánto tiempo considera usted que haya estado allá arriba y que haya tenido la oportunidad de ver todo esto que nos está narrando? ¿Cómo cuánto tiempo yo en total? creo que, mira, yo no, yo nunca vi que la nave saliera así disparada para alguna otra cosa otro lado, no no lo sentí al menos, lo que sí sé es que caí donde mismo, ellos, ellos mismos me bajaron, ellos mismos me pusieron donde mismo y, 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 y se fueron pero sí este el hecho yo le digo a Sergio que, que como había un ¿cómo se dice? Un, una torre de, de uh, ¿cómo se le llama esas torres de energía de esos de teléfono? ah okay sí sí Ajá, ellos así como que en ese aspecto buscan mucho la energía. Y, y te lo juro que yo llegué donde mismo, estuve donde mismo. No sé, Johanna, te lo juro que yo tenía miedo de despertar. Tenía miedo a la noche dormir. Eh, duré así prácticamente, yo creo, los entre 5 o 6 minutos. Todo fue. Y bueno, ahí eh, también lo, hay, hay varios puntos muy importantes de esta descripción. Les voy a dejar aquí abajo el link en la descripción del video para que ustedes vayan con calma, lo escuchen. Es una experiencia increíble, es una experiencia aterradora lo que vivió la señora Luna. Y bueno, pues ahí ustedes eh, escucharon una parte de lo que vio. A ella la suben a una nave, ella dice que la vio muy chiquita desde, desde abajo y cuando ya estaba al interior del objeto dice que era algo increíble, enorme, mucha gente, o sea, el tamaño no correspondía a lo que ella estaba mirando ya cuando estaba allá adentro. En una de esas eh, habitaciones le muestran sobre el futuro y le hablan de los grandes cambios planetarios, pero no se lo dijeron así frente a frente, sino que ella lo iba viendo. A través de unas imágenes, a través de sonido, que le digo a usted que a la luz de lo que tenemos ahora eran imágenes en 3D y era esto que se llama el sonido envolvente, tal cual, no hay más. Y tenemos entonces que después la sacan, la llevan a, hacia otro lugar y es donde empieza a ver ahí muchos restos de cuerpos humanos, mucha sangre, mucho dolor, gente gritando parecía que estaban haciendo algún tipo de experimento con seres humanos. Eso fue lo que la dejó realmente traumada. Hubo mucho dolor de parte de la señora, pero le digo a usted que aquí en la descripción del video le voy a dejar el link directo para que ustedes puedan escuchar íntegro el testimonio de la señora Luna. Que es alucinante, no, jóvenes, lo que les sigue. Y creo que ese eh, ejemplo, creo que esa entrevista va a ejemplificar muy bien lo que implica este tema de los secuestros extraterrestres y por qué motivo quedan tan mal los testigos quienes viven y hacen referencia a que vivieron esas experiencias. Pero, ¿cómo no vas a quedar uno mal si, si estás escuchando y viendo ese tipo de cosas allá adentro? Pues desde lo que es algo tremendo. Bueno, eh. <coughs> Dice por acá Silvia Castilleja, gracias, Janina, gracias, Ángeles Ibarra. Yo también escuché el programa. Eh, ¿Cuál programa? Dice Johanna, me encantó tu participación con Pepe y Chema, estuvo muy buena la plática. Se requiere más programas, muchas gracias, qué bueno. Eh, Ana Laura, qué atrocidad, sí, bastante fuerte la experiencia. Por eso le digo a ustedes que es importante darle seguimiento a los casos mexicanos o a los casos latinoamericanos que han vivido este tipo de experiencias, porque sabemos y tenemos una mayor referencia de lo que ocurre y de lo que ha pasado en la Unión Americana, pero no de lo que ha pasado aquí, en México. Dice por aquí Patti Barrón, buenas noches, Johanna, y grupo, gracias, Patricia. Acá no sale el audio. ¿Por qué? Pero, ¿Alguien más tiene problemas con el audio, jóvenes? ¿Alguien más tiene problemas con el audio? Díganme. Eh, Blackberry, sí, pero avísanos cuando vas a dar entrevista. Vas a dar entrevistas en TikTok. No, lo que yo les digo de TikTok es este, que tengo mi canal que se llama Johanan Díaz Oficial. Así se llama. Johannan Díaz Oficial. Patricia Dross, Fernando Olivares, Johanan, ¿cuándo vienes a Monterrey? No lo sé. No sé, no hay fecha ahorita, este, pero espero que pronto ande por allá en Monterrey. Mark Ramos, sin problema de audio. Ok, Ana Laura, se escucha perfecto. Yanina, todo bien. Ok, Laura Olivia. Hola, Johanan y Johanero. Saluditos desde Ciudad Acuña, Coahuila, México. Yo no tengo problemas con el audio. Gracias, Mónica. Ok, perfecto, perfecto. Ya está. Eh, dice Blackberry, pero ahí vi entrevista con Chema en TikTok. Sí pero la entrevista completa está en Spotify y está en YouTube. Ahí es donde está la, la entrevista completa. Y lo de TikTok, van sacando nada más unos segmentos para invitar a la gente a que, a que vayan y, y se involucren pues ahí en, el, en este asuntillo de, de la entrevista completa, jóvenes de las insólitas experiencias. Bueno, ¿qué más hay? Vamos a ver por acá. Dice este, Patricia Johanna, no tengo audio. ¿Cómo puedo hacer para escucharte? Ay, este Patricia, pues no lo sé, porque creo que aparentemente es la única que, que tiene problemas con el audio, no lo sé, eh, Jessica ibón se escucha bien, Dross, gracias, Marisabel Carlos Álvarez, eh, Patricia, me alegro, los que escuchan. Ana Laura sal del canal y vuelve a entrar. Exactamente, pues creo que sería la mejor opción, ¿no? Esa. Más no, no, no pudiera ser, pues. A ver, ¿qué más hay por acá? Jóvenes de las Insólitas. Eh, bueno, muy bien. Eh, son experiencias, tanto el encuentro, el secuestro, como el contacto, son experiencias que le cambian la vida a la persona que la vive. Hay un antes y un después del inicio de esas experiencias. Hay un antes y hay un después. Muchas personas dicen que gracias a esas experiencias sus vidas cambió o cambiaron para bien. Y hay otras personas que dijeron, esto me llevó prácticamente y terminó muy mal, por diversas circunstancias, pero todo dependerá cómo lo tome la persona, porque hay personas que le dicen, no, es que esto es del demonio. Hay otras personas que dicen, "No, esto es de diosito." Y hay otros que dicen, "No, pues estos son marcianos o son venusinos o son extraterrestres en general." Y ya cada quien le va a dar la importancia, la relevancia a lo que están escuchando, a lo que están mirando y pero dependerá de cada persona jóvenes ilustres. Por eso es importante el que nosotros vayamos sensibilizando a más personas que no tienen nada que ver con estas temáticas para que se involucren, para que escuchen, para que miren, para que entiendan esta casuística que para mucha gente que la vive, fíjense, les voy a platicar ahí algunas cosillas de personas que me escriben y me dicen, ¿qué hago? Y ellos en algún momento viven ya sean las experiencias de contacto o han vivido un encuentro o han vivido un secuestro. Voy a hablar de manera general. Eh, lo que me dicen es no saben qué hacer, no saben a quién contarlo, no saben qué fue lo que les pasó y ellos requieren una explicación para entender que no están enloqueciendo. Cuando a mí me llegan esas experiencias, yo les explico que esto no es de que la persona ya esté enloqueciendo, sino que realmente si lo traen, si hay sueños recurrentes, si hay algo extraño en su cuerpo que se noten. Entonces hay que hacer estudios médicos, tienen que ir a un doctor, tienen que ir a los especialistas, tienen que platicarlo con ellos, pero lamentablemente el cuerpo médico no está habituado a este tipo de historias y lo primero que hacen es mandar, bueno, ya ni tan siquiera por el psicólogo, los mandan con el psiquiatra y les dan su paracetamol, que yo no enten, yo sigo sin entender para qué diablo les dan un paracetamol si la gente llega con otra cosa y les dan el paracetamol, al menos en la República Mexicana, pero si tuviéramos un cuerpo médico que esté sensibilizado con este tipo de experiencias, entonces la historia cambiaría pero me queda súper claro que la historia cambiaría, porque entonces ya en ese momento la gente no tendría que estar lidiando no tendría que estar con problemas ya no tendría que estar ahí como que esperando a que alguien le haga el favor de escucharlo para darle una respuesta a lo que está viviendo en la década de los 90, en la Ciudad de México había un grupo de personas que se reunían una vez a la semana o en ocasiones una vez cada dos semanas y, y eran grupos numerosos de personas que referían vivir experiencias de secuestro extraterrestre. Eran muchas las personas. Eh, y luego esto fue sacado desde luego de los grupos de trabajo que se organizaron en la década de los 80 en los Estados Unidos. Con diversos especialistas muy importantes que le comenzaron a estudiar, a analizar lo que implicaban. ¿Y qué es lo que describen a grandes rasgos los testigos? Seres de un metro, eh, más o menos, eh, la piel gris, gris, pues sí, la piel gris, eh, cabezas muy grandes, ojos muy grandes, negros, pero negros, no, bueno, lo que describen es un negro negro, negro profundo, uno. Aseguran que cuando uno se le queda viendo a ese ojo, como que te atrae, como que te pierdes en, la, en esa negrura. Son cuerpos muy delgados, gris, eh, de un metro, cabezones, y que son los que estarían tocando o manipulando al, el cuerpo de los testigos. Pero atrás de estos seres grises, aparentemente hay otros muy parecidos a ellos, que pueden ser de color gris o de un color beige más grandes y atrás de estos vendrían unos seres aparentemente eh, como los humanos. Es decir, que el ser humano está, o el que se cree que es como ser humano es el que estaría a cargo de toda la manipulación y de todo lo que está ocurriendo en ese momento, en ese lugar con los testigos. ¿Qué será esto? Realmente una investigación científica. Pero yo me pongo a, a, a pensar esto, jóvenes. Ellos aseguran que llevan cientos, incluso hay razas que aseguran que llevan miles de años aquí entre nosotros y que lo saben todo, absolutamente todo de nosotros. ¿Por qué siguen dándose entonces los secuestros extraterrestres? Nosotros, cuando tenemos alguna enfermedad, sabemos que contamos ya en cualquier país, ya contamos con una tecnología suficiente que pueden ver el interior de nuestro cuerpo sin necesidad de abrir. O sea, ya con los aparatos, con las técnicas que hay, con los este con la tecnología muy desarrollada en el ámbito médico que pueden ver nuestro cerebro, pueden ver nuestros intestinos, pueden ver el bueno, bueno, pueden ver todo. Todo, absolutamente todo dentro de nosotros. ¿Por qué esos seres si aseguran que tienen una capacidad tecnológica superior al ser humano? ¿Por qué ellos no porque ellos sí tienen que meter agujas o tubos por todas partes del cuerpo de la persona, del testigo, porque ellos no tienen esa tecnología, pues no que están muy avanzados, no que ellos lo saben todo. Entonces son es una cosa que yo no entiendo. Entonces, desde luego, por eso siempre les he dicho a los extraterrestres, hay que tener mucho cuidado porque ellos dicen, nosotros lo sabemos todo, sí pero sigues, eh, siguen raptando a gente, siguen secuestrándola, siguen mutilando el ganado en muchos países. Eso sigue, eso continúa hasta la fecha. Pero si tienes, según tú, ya mucho tiempo en nuestro planeta y tienes una tecnología súper desarrollada, entonces, ¿por qué sigues maltratando y sigues traumando a la gente que está aquí, a la gente que vive estas experiencias? ¿Por qué? ¿O no lo quiere usted que me mira, usted que está aquí muy al pendiente en esta transmisión? Pues es lógico entender eso, jóvenes de las insólitas experiencias. Es lógico entender ese tipo de cosas: de que no lo saben todo, de que han llegado, que siguen haciendo estudios y que pareciera que cada vez que hay un encuentro y que hay un secuestro, se están reinventando. Es la misma historia, es prácticamente lo mismo. Pareciera que es un bucle. Lo único que va a cambiar es el testigo. ¿Por qué? Porque va en una zona, está solo, de repente aparece una luz, de la luz desciende un alguien, y eso es lo que recuerdan. Y después, eh, lo siguiente que recuerdan es de que esa luz ya va volando hacia el cielo y las personas están recargadas en, en, en una pared, en el automóvil o sentados en algún lugar. Y lo único que recuerdan es de que la luz ya se va. Pero ¿qué sucedió entre esa llegada y esa salida de esa luz? Es ahí donde está lo importante. Es ahí donde debemos de entender que hay algo que debemos conocer, profundizar, entender a un 100% para saber lo que realmente está pasando ahí con estas entidades no humanas. Por eso, eh, cuando yo escucho que en, en algunos congresos, en algunas conferencias, inclusive aquí, en la insólita experiencia cuando la gente dice no, pues es que ellos lo saben todo, no, no, a ver un momento, ¿cómo que lo saben todo? ¿y por qué hacen esto? ¿y por qué hacen aquello? ¿y por qué esto? que ya les he mencionado ¿no? Eh, es ahí donde me entran dudas, ¿realmente están tan avanzados como ellos aseguran? yo, para mí, no por eso cuando también escucho a los contactados que dicen, cuando veas a un extraterrestre, corre abrázalo, ves Nel Nel, no porque no sabemos de dónde venga, no sabemos qué bichos traiga, no sabemos este, qué intenciones tenga. Entonces, ¿cómo me voy a acercar a alguien que no sé nada, absolutamente nada? Y aparte, por la casuística que tenemos, al acercarme a ese objeto o acercarme a ese ser, me va a hacer un daño a mi cuerpo, a mi salud. Y es lo que no reparan muchos de los contactados. Si a ellos les fue bien, qué chido, pero no a todos les va a ir muy bien. Así que eh, por eso hay que tener muy bien puestos los pies en la tierra, jóvenes, para no caer en las tentaciones de salir corriendo para abrazar a esos individuos que le digo a usted, sepa quiénes sean, ni de dónde vienen, no sabemos ni de dónde vienen, ni qué quieren, nada, no sabemos absolutamente más nada de ellos. Pueden ser muy guapos, ah, pues qué chido, pueden estar muy feos, según la visión de los humanos, sí, también pueden estar medio, medio, pues sí. Pueden ser igualitos a nosotros también, pero el hecho de que sea feo, guapo, bonito o equilibrado, como ustedes lo quieran llamar, eso no implica ni que sean buenos ni que sean malos, ¿no? Eso no se aplica. Este, cuánta gente muy guapa hay y es una, son personas así muy feas, ¿no? En, en, en todos los aspectos. Eh, y, y, y eso nada más es una medición de los humanos y ahí también vemos cómo hay una gran discriminación. Porque siempre decimos, ah, si están cabezones y feos y completamente distinto a mí, son malos. ¿Por qué motivo son malos? ¿Por qué? Ah, es que si son güeritos, ojos azules, piel blanca, pelo rizado y güerito, entonces esos sí son extraterrestres buenos. ¿Tú cómo sabes que son buenos? ¿Cómo? ¿Cómo? El testimonio de una persona no es la verdad, no es una verdad absoluta. No. Al igual sucede con aquellos que son los que, los grises, los feos. No, yo creo que ahí este, nuestra percepción de la belleza con esas entidades no aplicaría. No, no aplicaría. Y yo siempre pongo un ejemplo cuando abordo este tema. Cuando nosotros vamos por la calle y vemos una persona que a lo mejor viene tambaleándose, que a lo mejor se pasó de copas, ya con la con la con la camisa por fuera, este así desarreglado y todo. Lo, ¿Qué es lo que hacemos? No seguimos en la misma banqueta, nos cambiamos a la banqueta de enfrente, a que sí. Y eso lo hemos hecho todos en algún momento de nuestra vida. O cuando vemos a alguien así con un disfraz o algo ¿qué hacemos, pero inmediatamente brincamos a la, a la a otro lugar menos a donde va a pasar ese individuo. Esto es así tan simple. O sea, no hay que buscarle más rollo a este, a este tema, ¿no? Bueno, voy con los comentarios de todos ustedes, Elisa de la Cruz, Johanna, en mi primer en vivo. Tengo mucho tiempo de ver tus videos cuando vienes a Houston, Texas. Espero que pronto ande por allá en Houston, Texas. Ah, espero que prontito les esté avisando que andaré por allá. Carlos Álvarez, es correcto, Johanna, jamás se debe de acercar uno a estos seres o naves, así es. Recuerden ustedes que la casuística ovni a nivel internacional nos dice, y hay referencia, y está la casuística, donde las personas se acercan a esos objetos y tienen un problema severo en su salud. Así tal cual. ¿Será un mecanismo de defensa de esas naves? Seguramente sí, pero mientras descubrimos qué es lo que está ocurriendo, usted no lo toque, usted no se acerque, usted no haga nada que le pueda lastimar su salud y su cuerpo. Igual sucede con estos seres. Cuando esos seres se acercan mucho a los humanos, algo deben de hacer que no les pasa absolutamente nada. Pero a aquellos que se acercan de más sin autorización, les sucede algo. Yo creo que es una especie de mecanismo que ellos tienen precisamente para evitar que pueda ocurrir o que alguien los pueda dañar. Yo quiero pensar eso, jóvenes ilustres. Realmente no lo sé, pero... Pero sí es algo bien interesante, es algo súper chirillo. Muy bien, dice por acá Artemisa Canales, tiene razón, las apariencias engañan y si cuando veas un extraterrestre, corre, manito, corre. Ya ven lo que nos decía nuestro querido amigo don Sergio Gris, Néstor Pérez. Hola, soy nuevo de qué es este canal. Hablamos de extraterrestres, intraterrestres, ultraterrestres, fenómenos, ovnis, misterios, enigmas, de todo. Carlos Álvarez, pero ya dije mucho. Lo que pasa es que me abalantoné por lo que nos comparte Johanna, ¿no? Pues qué chido y muchas gracias. Alex, desde Chile, gracias. Ana, eh, dice por acá, Zahira, Bandita, Johanera, Jorge Robles, hola a todos, gracias. Eh, dice Mario Rey, Johanna, el amigo, ¿para cuándo el campamento de los Johaneros en la rumorosa? No lo sé, Mario. No lo sé, ahorita con tanta cosa que hay acá, este, luego viene lo del libro. Para todos los que son de Colombia, recuerden ustedes, el domingo 21 de abril a las 11.30 de la mañana estaremos presentando el, nuestro primer libro en coautoría Lourdes Gómez y un servidor Johanan Díaz. Así que, bueno, pues todos invitados para que estén ahí muy al pendiente, jóvenes de las insólitas experiencias. Y bueno, puedan estar acompañándonos ahí en esta presentación en el marco de la Feria Internacional del Libro de Bogotá, Colombia, Enigma en el Cielo, Evidencias del Fenómeno OVNI en Latinoamérica. ¡Ay, cucú! Ahí está viendo usted la portada de este libro, Enigma en el Cielo, Evidencias del Fenómeno OVNI en Latinoamérica, de Lourdes Gómez y un servidor, Johanan Díaz Vargas. Así que va a estar súper chidillo y usted que me mire y es de Colombia, bueno, pues ahí, lo, ahí nos vemos, ¿no? ¿Qué asunto? Ahí nos vemos, ahí nos vemos en la Feria Internacional del Libro. Es en el Gran Salón B. Así se llama, Gran Salón B. Isabel García, te sigo desde ayer con el podcast de Pepe y Chema. Eso, Isabel, muchas gracias por estar aquí. Te agradezco un montón y espero que te haya gustado mucho la entrevista que le di a, a Pepe. Y bueno, pues este, recuerden que viene también ya el estreno de... Historias Inexplicables, que ya en breve se publicará el primer capítulo. Yo me imagino que es la siguiente semana que se publicará el primer capítulo de Historias Inexplicables, jóvenes. Dice por acá Néstor Pérez: Yo vivo cerca de la rumorosa. Mi abuelo me contó muchas cosas sobre luces en la década de los 90. Pues platícanos, Néstor. Mario Cantú. Saludos, Johanna, la voz de oro del fenómeno Omni. ¡Ay, cucú! Muchas gracias. Eh, Isabel García, hola desde el Estado de México, gracias Isabel, Artemisa, Mario, Alex, debemos estar preparados, sí. Miren, a nosotros que nos gusta tanto el tema de los ovnis, los extraterrestres, los contactos, los encuentros y los secuestros, que hoy tanto estamos hablando en esta transmisión. Debemos de estar sensibilizados con todos esos detalles, debemos de estar sensibilizados con toda la información para que un día, si llega a ocurrir alguien cercano a nosotros o inclusive nosotros, sepamos cómo abordar estas temáticas, sepamos de que no son cosas ni de Dios ni del demonio, que son cosas de seres que llegan a nuestro mundo. En ese afán de seguir entendiendo a la raza humana. Esto es así: muy claro, muy conciso. María Isabel contando los días para verlos en Bogotá, el señor Superchidillo. ¡Ay, Cucú! ¡El señor Superchidillo. <laughs> gracias, María Isabel. Ahí nos vemos, ahí nos vemos en Bogotá. Dice por acá Marta Camacho: felicidades, felicidades a Johanna y Lourdes por el libro. Muchas gracias, Isabel García, ¿quién es su esposa? Lourdes Gómez es mi esposa. Gloria Luis, eh, buenas noches a todos los johaneros, mil bendiciones para todos, gracias, Nixon López, Johanan, salúdame aquí en Costa Rica, pura vida, pura vida y en Costa Rica, que sí, Nixon, te mando un fuerte abrazo, gracias por estar acá, Alejandra Barreto, hola desde Chicago, gracias Artemisa, saludó mis gracias Jorge Roble, Johanan, ¿hay lugares aún para la ida a la zona del silencio para el eclipse? Eh, no. O sea, si llegas por tus medios, es decir, nosotros estamos ofreciendo el boleto de avión, ya no, ya se acabaron los boletos de avión. Entonces, si si tú quisieras ir con nosotros, tendrías que irte en autobús desde Ciudad de México o desde el estado, digo, no sé dónde estés. Creo que estás en el Estado de México, ¿no? Desde la Ciudad de México en autobús hasta Coahuila. No sé cuántas horas se hagan, pero es la opción. Hay mucha gente que se está yendo ya este, o que se va a ir en autobús porque ya no alcanzaron los boletos de avión. Ese es el, el asunto, jóvenes, porque nada más teníamos un, un, un número determinado de boletos de avión que eran 50. Entonces, este, pues ya los demás ya no. Madian dice la mayoría de los casos de secuestro son personas normales y casi no, no se hablan. No se habla que se lleven gente mala, que sea delincuente. No lo sabemos. Pero déjame decirte que no lo sabemos. No hay referencias y la gente mala no va a dar una entrevista. Los malandrillos no, no andan dando entrevistas. Ah, sí, yo me dedico a delinquir y me llevo una nave. En primera, nadie les va a creer. En segunda, la mayoría de ellos están bajo los influjos de alguna droga. Y en tercer lugar, no hay un, como, no, no un censo, no hay como una estadística de que, de, de que eso sea así, jóvenes. Pero yo creo que sí, hay casos que he, me he enterado, no puedo dar mucha información de esto, pero yo espero que un día salga publicado un libro con estas historias, si, si nos llaman la atención las historias normales, del fenómeno ovni, esas historias de gente mala, de gente que se dedica a otras cosas, es alucinante. Es el mismo fenómeno, pero dando mensajes para que esos testigos hagan cosas malas, para que haya dolor, sufrimiento y sangre. Una misma luz, la, la, prácticamente el mismo tipo de ser, y lo único que cambia es que cuando ellos aparecen, hay mucho frío y se siente un miedo tremendo que intimida a los testigos y los mensajes es eso que les acabo de mencionar pero existe pero no hay muchas personas que hablen y quienes han hablado es gente que ya no está dentro de ese tipo de, de cosas que ellos aseguran que bueno ya no ya no ya no están ahí que se dedican ahora a cosas buenas no eh, eh, pero es un mínimo, es un mínimo de todo. Hay quienes refieren escuchar una vocecita que les habla al oído y que les dice a dónde tienen que ir y a dónde tienen que hacer cosas malas. Hay otros que ven sombras que van trepando por las paredes, que se posan arriba de, 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 en el techo y que desde ahí les... O sea, son cosas que dice, chale, espérate, son cosas muy bizarras, pero es lo que cuenta. Es lo que hay. Es, son, son, son. Eh, hay de todo, jóvenes. Hay de todo. <coughs> dice por acá Jorge. Dice, sí. En el estado de México son a satélites. Probable que vaya y voy a llevar mi camioneta. Ya te puedo. Ah, pues sí, sí, sí. Pero ten mucho cuidado. Mira, yo a la gente que me ha dicho que se va en, 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 en carro eh, es muy peligroso. Lamentablemente las carreteras en México no es para que uno ande así. La primera vez que yo fui a la zona del silencio, nos fuimos en una camioneta, nos fuimos muchos muchos amigos en una camioneta, y en mi vida regresaré en, 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 en carro para llegar a la zona del silencio. Nunca voy a volver a hacer. Hay retenes de los malandros. En todo momento te quieren bajar, en todo momento te piden dinero. Este, eh, luego los trailers se te avientan. No, 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 o sea, no, 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 no. Pero lo más grave es esa gente mala, ¿no? Los malandrillos que, que tienen sus retenes. Eh, él, yo te recomendaría que no lo hagas así, pero bueno, ya tú sabrás. Dross, gracias. Silvia, chicos, ¿alguien sabe eh, de Rafa? ¿Está bien? No, no lo sé. Eh, Eduardo Miranda, ¿cuándo podremos conseguir el libro aquí en México? Yo les aviso el día 21, que hagamos... Bueno, en esa semana que vamos a estar tanto Lourdes como un servidor en diversas entrevistas en diversos medios de comunicación en, allá en, en Colombia, este pues de ahí yo me enteraré con la gente de la editorial y ya les digo cómo va a estar el rollo, ¿ok? Ya les diré cómo, cómo va el asunto. Ofelia Betanzo, Johanan, qué bueno sería que te contactes con la... Eh, pero pásenme algún dato o algo, jóvenes, Sí, sí, ya me la han recom Creo que tú eres la que siempre me, me la recomiendas, pero no sé si tengas algún dato o algo para comunicarme, y desde luego que le doy seguimiento para, para que venga acá, a ver si quiere y tiene tiempo. Dice por acá, <coughs> ovni musical, hola Johanna, felicidades por tu programa. Solo sugerirte que invites a tu programa. Eh, ok, ¿tendrás algún dato o algo? Estaría súper chidillo, estaría súper chidillo si tienes algún dato. Eh, dice, o okay, qué, Jorge Robles, o okay, qué recomiendas por alguna zona o nada de plana, tengo familia en Zacatecas, eh, pues el problema es Zacatecas, cruzarlo es el problema, es ahí donde empiezan los problemas, todo lo que es ahí Zacatecas. Entonces, este, no sé, Jorge, bueno, tú ya valóralo, yo te doy mi punto de vista, yo te digo lo que yo viví y, y te digo en mi vida, me vuelvo a ir en... en en carro a la zona del silencio. Nunca más en mi vida. Es una persecución tremenda, un miedo tremendo. Toda la gente te va advirtiendo. Llegas a una gasolinera. No, no, no pasen por ahí porque acaban de balasear. No, no pasen por ahí. Oh, Dios, puta, pues es... O sea, ¿qué pasa? Entonces, es así, es así, es así, es así tal cual. Dice por acá Julia Villaseñor, saludos desde Zaguayo, Michoacán. ¿Por qué no te contactas? ¿Por qué no te contactas a los tres guías? Ay Dios, ¿cuáles son los tres guías? Julia, platícame, ¿quiénes son los tres guías? Alejo, buenas noches a la banda Yojanera, porque así los nombran, reportándome desde Houston. Eso, Alejo, gracias. Magno, ¿qué sabes de los orbes? Tengo muchos videos de ellos haciendo cosas extrañas por cinco horas. Muchos dicen que se trata de polvo, otros asegurarían que se trata de la humedad. En el ambiente, pero yo he visto videos que no tienen, no son polvo y no es humedad. Son objetos alucinantes, son lucecillas. Hay investigadores en Europa que aseguran que se tratan de entidades dimensionales que estarían interactuando con el ser humano, pero así también hay que recordar que pueden ser todo y puede ser nada. Falta también mucha investigación en ese aspecto, ¿no? Carlos Álvarez, Johanan, estaría genial, genial si vuelves a darle una mirada al caso del niño Gabriel y su mamá. Ok, claro que sí. Eh, le voy a dar seguimiento a ver qué, qué es lo nuevo con Linet. Le voy a decir a ver si puede venir el domingo, y si puede, pues aquí este Linet. Dice por acá, Jorge, gracias, enterado. Sí, Jorge, te digo que al menos mi, mi, mi experiencia fue desagradable en ese viaje, fue muy mala. Este, no, 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 no. Siempre, en todo momento, con un miedo, en todo momento, pero literal, llegábamos a, 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 a cualquier gasolinera donde nos deteníamos, este, ya fuera para poner el combustible o para entrar al baño o para comer algo todos no no había una que nos dijera oigan de dónde vienen pues de tal ah tengan cuidado eh, ahí andan ahí está hay retena aquí a dos kilómetros hay retena a, a diez kilómetros de aquí este y de repente ves que está llena la, la gasolinera y dice mira todos ellos también están esperando que se quiten dice pero cómo es posible cómo es posible eso ah pues es posible es posible porque ellos ordenan entonces este es así Ro, Ros, Ros Wizard. hola Johaneros, buenas noches eh, desde San Diego, California. Gracias por estar aquí, Patti, Johanan, y qué sabes de nada, 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 nada. Ya no le doy seguimiento, ya nada, 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 nada. Eh, Betsaida, eh, gracias, Bondrago, gracias, Jorge, gracias, Patti, gracias. Emilio, gracias, gracias a todos ustedes jóvenes ilustres, pero vamos con preguntas o vamos con comentarios del tema que estamos abordando esta noche, dice Pati, a Johanan, aquí en Yera y González y Zaragoza siempre te sacan de la carretera, pues sí, es este, no, 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 es, es tremendo y cuando uno busca o, o pues estás en carretera y pues, en un tramo amplio de varios kilómetros te encuentras a la policía. No hay ni una policía, nadie, nadie, porque ellos también saben dónde están los retenes y prefieren ya no pasar ahí. Pues si no, no son tontos, lamentablemente. Sofía, gracias. Kimei, hola Johannan, saludos de Argentina, gracias Ana Laura. Eh, halcón verde cuando la abducida comenta en el momento de entrar a la nave el espacio interior era mucho mayor que el tamaño exterior de la nave será un caso de portal supradimensional no sé si sea super, supradimensional pero lo que sí me queda muy claro que no es la primera vez que se reporta esto hay ocasiones que los testigos refieren que el objeto que la luz es del tamaño de un automóvil ¿Qué? ¿Dos metros? ¿Dos metros y medio? Vamos a dejarlo en dos metros. El tamaño del automóvil de largo. Ellos dicen que es de ese tamaño de dos metros. Pero al momento que dan un paso al interior de esa luz, dicen que es como si fuera un edificio. Algunos refieren que es del tamaño de un estadio. Y recuerden ustedes que hace unos meses diversos empresarios del ámbito tecnológico de las principales empresas tecnológicas de los Estados Unidos tuvieron reunión en Washington con el gobierno porque se dijo y se filtró a la prensa donde encontraron de, dentro de toda esa tecnología que se refiere, tiene el gobierno, lo que deseas de que se involucre, se involucre la iniciativa privada para saber cómo se logra eso, qué tecnología es, cómo, de un objeto chiquito. Se hace un objeto gigante. ¿Cómo se produce? Entonces, ahora la tendencia, de hecho, en el periódico El Gráfico lo publiqué, eso fue hace, ya no me acuerdo qué fecha, pero fue hace unos meses, donde salió en todos los medios de comunicación cómo se estaban reuniendo, cómo ya había la apertura del gobierno de, la, de los Estados Unidos para desarrollar, para replicar esa tecnología. Es que imagine, imaginémonos, jóvenes, nosotros en nuestro departamento o en nuestras casas, pues tú la ves chiquita por afuera y de repente entras y, y te encuentras que es todo un estadio de fútbol así de ese tamaño, y que ahí tienes todo lo que tú quieras. Imagínense qué haría usted con, con así, con un lugar tan enorme. ¡Uy! ¡Uy! Imagínense nada más. Pero más información no lo hay. No sé eh, si sea supradimensional, no lo sé cómo se pudiera llamarle a eso. Dice Mario Reyes, amigo, te toca. Ah, otra vez, espérate, espérate. Ya te adelantaste mucho. <laughs> bueno. Nel, le toca al Alex. Al Alex le toca. <laughs> que no lo veo, así que a él, a él, a él le tocan. Dice Marita, buenas noches, Johanero. Saludos desde Ensenada, Baja California. De aquí se ven objetos aéreos por el mar viajando hacia. El norte, Rosarito, Tijuana o San Diego. Ay, muchas gracias por el dato. Pati y Johanna, a mí me sacaron con mi mamá siete horas al monte y el federal de caminos estaba ahí. Pues es lo que te digo, que muy lamentable. Muy lamentable. Espero que pronto todo esto cambie. Para bien de todos. Para bien de todos. Rafael Rosaldo dice: Pero por qué solo vi yo era una bola de fuego estático en el cielo y se apagó, estábamos bajando la cruz verde de la parroquia en el patio, como 1500 personas o más, dice Rafael. Mira qué interesante, Rafa. Y, y luego, ¿qué más pasó? ¿Qué? Dice Azalia: hola, Johanna, me invita. Ah, sí, está, este, sí, sí, lo tengo en la lista, sí, 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 sí. Zahira, gracias Mario, gracias Rafael. Eran los que estaban para la procesión del silencio, ¿ok? Eh, bueno, fíjense, en esta ocasión no sé si alguien haya reportado de avistamientos en el Via Crucis que se realiza en la Ciudad de México, en la alcaldía de Iztapalapa y en el Cerro de la Estrella, pero hubo varios años donde los cazaovnis comenzaron a detectar la presencia de objetos esféricos al momento que se llevaba la representación de la pasión de Cristo. Y ahí están los videos. Y fueron como tres o cuatro años seguidos que los objetos tremendos estaban prácticamente arriba del Cerro de la Estrella. Y hay que recordar que el Cerro de la Estrella era un cerro sagrado para las antiguas culturas. En la parte superior se encuentran basamentos piramidales y ahí era el encendido del fuego nuevo cada 52 años. Y hay un momento en el año donde las Pléyades están así, en el mero cenit. Es increíble todo lo que pasa en el Cerro de la Estrella. Hay muchas historias tremendas y muchas luces. Según se refiere, y hay algunos cronistas quienes refieren que el nombre del Cerro de la Estrella, según se dice, se lo pusieron porque había todas las noches, a una en un determinado momento, bajaba una estrella y se ponía o se posaba sobre este cerro será no lo sé pero ahí están ahí como las las historias de eso muy bien dice por acá vamos a ver Jorge Robles en Villa Alpina estado de México vimos un omniclásico de disco y en medio de la carretera en una piedra una persona observándonos no era nada normal así tengo varias Uy Villa alpina hace mucho que no escuchaba hablar ahí mi papá me llevaba de niño y ahí íbamos ahí a caminar todo el bosque durante muchos años íbamos, uy, Villalpina, tremendo, bueno, pero hace ya mucho tiempo que no voy para allá. Pero de niño me llevaban, íbamos a, a, a recoger el, las bellotas, sobre todo cuando era Navidad, o ya estaba próxima la fecha de, Nav, de Navidad, ahí me llevaba una bolsita y ahí echaba todas las que me iba encontrando, las más bonitas, las que más me gustaban, ahí las iba echando, uy, Villalpina. Pero luego creo que la última vez que fui por allá, uy, ya había un buen de casas, ya, ya, ya había cambiado todo por completo. Lo que yo conocí que era así puro cerro pelón. No, ya había muchas casas, ya había mucho humano. Dice por acá Carlos Álvarez, Johanan, solo échale un ojo para que estés informado de lo que sucede, está cañón. Ok, claro que sí, 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 sí. Este, pero pues es que... Hay tantas cosas, jóvenes ilustres de las insólitas experiencias que luego ya uno ya no sabe ni qué asunto, ¿no? Pero por eso es importante que estemos informados y entre nosotros nos vayamos pasando la la, 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 la información. Tere Andrade, Johanan, saluda a la abuela Teresita. Hoy se tomó sus vitaminas solo para verte. ¡Eso! Mandémosle buena vibra a la, a la abuelita Teresita. 105 años tiene la abuelita Teresita. Así que le mandamos un fuerte abrazo a, a la abuelita, a la abue, le, a la abue Johanera, 105 años, Uf, yo lo digo, pero así de manera rápida: 105 años, imagínense nada más. ¿Llegaremos a vivir esa edad, jóvenes? Nel, ¿verdad? No, no, yo no creo. Yo ya en breve ya no estaré con ustedes, pero bueno, ustedes seguramente sí. ¿A que sí? ¿O a que no? <laughs> no, no vamos a llegar a 105 años, ¿ah? ¿eh? Ojalá, pero no creo. Lucy González no me dejó subir lo que quería decir. ¿Por qué, Lucy? Eran puras groserías. Si son groserías, no te va a dejar nunca subir nada de eso, ¿eh? Dice Alejo y Johanna. ¿cómo se llama el libro? ¿Sabes si ya está en Amazon? No, todavía no está en Amazon, eh, pero ya está vendiéndose a través de la tienda del periódico El Tiempo de Colombia a través de la tienda del periódico El Tiempo, ya pueden adquirir este libro que se llama Enigma en el Cielo, porque la editorial depende o forma parte de la empresa que publica el periódico El Tiempo de Colombia. ¿Ok? Bueno, ahí está, ahí lo están mirando, esa es la portada. Hasta donde tengo entendido, todavía no está en Amazon. Dice por acá Lejo Johanan, ahí está Lejo. Mila Echeverría, saludos para Teresita, eso, mándele buena vibra a la abue, a la abue Teresita. Dice Sofía, gracias Ajira, gracias. Alma, Mila, Mario. Di, ah, bueno, ahí ya le están mandando mensajitos. Dice Kamikaze, yo tengo 71, me veo de 100, pero me siento de 35. <laughs> Qué chido. Eso, así debe de ser. Dice por acá Víctor Hernández: saludos, Johanan desde Tijuana, muchas gracias, Víctor Hernández, por estar aquí, Tere Andrade y en mayo 3 cumplirá ciento seis años. ¡Wow! ¿Y qué van a hacer? ¿O qué fiesta o qué asunto? ¡106 años! ¡Qué chido! Lucy González, era la, las profecías que me dieron los hermanos del planeta Tierra. ¿Pero de qué hablas, Lucy? ¿De qué? ¿De qué? ¿De qué? A ver, platícame, Lucy. ¿De qué me perdí? Dice Ana Laura, Mario, Bondrago, Viviana, Aracena. Saludos desde Chile. Abrazo. Ya puse mi manito arriba. Gracias. Mile Echeverría. Gracias. Soja, nara, soja Naranja. Buenas madrugadas desde Madrid. Muchas gracias por estar aquí esta madrugada, tiempo tuyo. Gracias por estar aquí. Aleanzo, el 3 de mayo estaremos de manteles largos. Pues sí. 106 años de la ABU, la ABU, Teresita. Qué chido. Lucy González, a mí me abdujeron. Yo ya estuve en tu programa como Mirna. Ah, ok, cierto, cierto, cierto. Sí, 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 sí. Recuerdo. Pero quedaste que ibas a regresar a darnos más detalles y luego ya nada sucedió. Ah, ya ves cómo eres. Patti, yo, 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 yo. Dice. Eh, Saludos Johanna desde Orlando. Gracias por estar aquí a la expectativa de lo que traerá el eclipse del 8 de abril. Tuve unas revelaciones bien fuertes, a ser positivos y, buena, y buenas personas. Eso suma mucho en tu evolución. Exactamente, sí, sí. Eso es lo que hay que hacer, aprovechar las energías que se van a generar antes, durante y después de este eclipse total de sol que pasará por México, Estados Unidos y Canadá. ¿Ok? Hay que estar muy al pendiente y aprovechemos esa buena vibra. Y enfoquémonos solamente en lo bueno. Fernando Olivares, Johanna, un amigo tuvo una experiencia acá en el municipio de García, zona metropolitana de Nuevo León. Dice que vio alrededor de 8 a 10 seres gris de más de 2 metros. Esto en lugar entre lomas, dice Fernando. Pues ponme en contacto ahí con tu amigo a ver si quiere y que venga y nos platique. Ya puede ser de manera anónima o así, frente a frente, vía internet o vía telefónica. Y que nos platique qué es lo que sucedió, yo creo que estaría muy interesante el, el saber que, que, que estas historias siguen pasando al año 2024. Fíjense, hay muchos investigadores que dicen, no, ya el tema de las abducciones, de los encuentros y de los secuestros, ya quedó en el olvido. Eso ya no es novedad, porque ya sabemos todo lo que sabemos y ya llegamos a conclusiones. Y yo cuando escucho eso, yo les digo, ah, sí. O sea, tú eres así como muy, muy chicho, ¿no? Tú eres así Don Pepa, ¿no? Tú eres así Don Pepa. Entonces, tú ya resolviste todo. ¿Dónde están tus conclusiones? ¿Dónde está tu investigación? ¿Dónde está que ya resolviste estos misterios? ¿Dónde? Porque yo no los conozco. Y no los he leído. Y no los he visto. ¿Dónde? Ah, no, mira, es que no. ¿Los tienes o no los tienes? Ah, bueno, es que los tengo todo acá. Ah, ah, ah. ¿Eso qué? No, no, hay que seguir en, eh, 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 la casuística, es decir, los casos, los testimonios siempre nos van a llevar a conclusiones. No, nadie puede llegar a conclusiones si no tomas o no partes de la casuística. Si no hay casuística, ¿qué vas a estudiar? ¿A qué conclusiones vas a llegar si no sabes qué es lo que ha ocurrido, cómo se comporta este fenómeno, qué es lo que dicen los... No, o sea, si no tienes mayor información, entonces, ¿qué? ¿Qué? ¿No? Dice por acá Jorge Robles en Inglaterra: me cruzó una entidad de izquierda a derecha y de regreso nunca entendí qué fue y varias cosas más viví hace unos seis meses, dice Jorge. Pues es que ya es como más visible en todos lados, ¿no? Rosa les ama Johanna en el libro: ¿Para cuándo saldrán Estados Unidos? Yo estoy en Miami, no creo que salga en Estados Unidos, al menos de principio, no. Porque la editorial está enfocada a Colombia y Latinoamérica, sobre todo a Colombia. Pero lo que sí puede ocurrir es que lo, lo pidan ustedes a través de la página. Es más, les voy a pasar la página y de ahí pueden ustedes este, pedirlo ya y les llega a cualquier parte del mundo, jóvenes ilustres. A cualquier parte del mundo les llega. Espérenme y les doy el dato para que ustedes puedan comprarlo, para que ustedes puedan leerlo, para que ustedes puedan estar ahí, muy, muy al pendiente, jóvenes de las insólitas, espérense, 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 dejen, busco el, el link, aquí está, les voy a pasar el link directo, para que ustedes puedan, este, a ver, es para, el libro se llama, aquí les pongo y les pongo aquí el link para que ustedes, el, el libro es Enigma, Enigma en el Cielo. Evidencias del fenómeno ovni en Latinoamérica, jóvenes ilustres. Entonces, bueno, pues aquí se los comparto, aquí se los pongo, aquí es donde desde cualquier parte del mundo pueden ustedes comprar el, el, el libro, ¿ok? Aquí se los pongo, a ver, espérense tantito y se los, les comparto el link para que vengan, les comparto el link para que estén aquí, les comparto el link para que estemos todos aquí muy bien enterados, ¿ok? Jóvenes de las insólitas experiencias, ahí está, miren, ahí está. ¿Ok? Lo pueden adquirir ahí desde, lo pueden comprar este, desde cualquier parte del mundo. Así que ahí está. Todavía seguimos en la preventa, así que lo pueden comprar ustedes. ¿Ok? Y ya, ahí está. Desde luego está súper chidito. Muy bien, vamos a ver por acá sabrosa, Johanna, pero en México ya está en las librerías o para cuándo no. Ahorita en una primera etapa es solamente Colombia. Después de la Feria Internacional del Libro, no sé qué vaya a ocurrir, pero desde luego que en México vamos a hacer la presentación. Me imagino que la editorial tendrá que mandar una cierta cantidad de libros a México para la presentación. Bueno, ya les voy diciendo, les voy platicando. Pero si lo quieren adquirir de favor entren a la página que les acabo de poner aquí en el, en el chat y desde ahí pueden ustedes comprar el libro este y ya ok les va a llegar a la puerta de su casa. En cuanto yo tenga mayor información si está en Amazon, si está en mercado libre o en donde esté, y de, de pero de manera inmediata les avisaré que ya lo pueden comprar a través de estas plataformas, ¿ok? Gussi Varga, John, ya no se pudo hacer la entrevista a la nutrióloga de Feedline, creo que se llama. Ah, uh, no, no, porque se atravesó todo este asunto y se van a Alemania y no sé qué otro evento tenían, entonces no. Pero deja que pase ahora este asunto de, de Semana Santa y la siguiente semana ya checo a ver cómo están los tiempos y vemos qué pero fue lo que se atravesó algunos eventos en México y luego ya ahora Semana Santa. Dice por acá, Zahira, eh, gracias, Ana Laura, Silvia y Johanan, ya tienen fecha para dar a conocer el libro, 21 de abril, <coughs> 21 de abril a las 11.30 de la mañana en el Gran Salón B de la Feria Internacional del Libro de Bogotá, Colombia. Ahí se va a llevar a cabo la presentación oficial. Y quien va a ser el padrino, quien va a ser nuestro presentador, va a ser Esteban Cruz, un reconocido investigador, y es uno, es el que está en estos momentos en Colombia, en el top ten, es el autor más vendido en, en Colombia. Es el está en el top ten de los de los hombres más leídos de Colombia. Y él aceptó este venir a presentarnos el libro. Así que a nosotros nos dio un gusto en primera porque es nuestro amigo y en segunda porque, bueno, pues gracias a él eh, hicimos ese contacto con la editorial. Así que va a estar súper chidillo. Luis Fría, saludos a todos los johaneros. Go de parte de los chaflanes. Voy a comprar tu libro. A ver si es cierto, ¿eh? A ver si es cierto. Ahí vienen los chaflanes. Un saludo para los chaflanes. Lucy González, ellos me dijeron que va a haber un gran terremoto en México y Estados Unidos, China, España y Centroamérica. Pues miren, si sucede en México, medianamente estamos preparados. Si sucede en Estados Unidos, medianamente están preparados. Si sucede en China, no están preparados. Y si sucede en España, no están preparados para eso. Toda Europa o la mayor parte de Europa no está preparada. Bueno, lo que ha ocurrido en Italia con sismos de magnitud muy chiquita, de 3, 4, se, se caen las casas. ¿Pero por qué? Porque las construcciones no están preparadas ni están habilitadas para una zona sísmica. Sería un caos. Si eso llega a ocurrir en España, sería un caos tremendo lo que va a ocurrir. Porque les digo, las construcciones en México, en Estados Unidos, en Centroamérica y en América del Sur, y en los lugares altamente sísmicos, pues por eso son construcciones que están habilitadas precisamente para resistir una cierta magnitud de los sismos o de los terremotos. Pero de ahí en fuera, los demás países no están, no están preparados para ello. Oye, pero Lucy González, ¿y cuándo vas a venir entonces? ¿Cuándo vas a venir? a platicarnos, ¿por qué no entras ahorita? ¿puedes? es más si quieres márcame al whatsapp y ya nos platicas qué asunto, ¿cómo ves? ¿pudiera ser? Eh, dice también que habrá erupción de volcanes, O oh, Lucy si quieres mañana sábado vienes y nos platicas, digo, como tú quieras Luis Frías, pero que, pero pero si sí ven, ¿no? ven a platicarnos Luis Frías dice, Sahira, gracias, Alejo, ¿dónde podemos comprar el libro firmado? Oh, esa es una buena pregunta, no lo sé Déjenme ver de qué manera podemos a, a hacer las cosas con la editorial para que así quede autografiado. A mí me va a dar un gusto enorme poderles autografiar el libro. Mile Echeverría, gracias Mario Reyes, gracias María Moguel, Johanan, tú ya tienes una casa para regularte si pasan los desastres. Regularte, Johanan, tú ya tienes una casa para regularte si pasan los desastres. Como una casa para regular, pero cómo regular, regularme. No entiendo esa parte. Regularme, cómo, cómo regularme. Bueno, a ver, María, dame más detalles y te, y te, y te, contesto. Pero no entiendo. Ya tienes una casa para regularte. Dice Isabel Ozano, Gracias Mario Reyes, Lucy González. Sí, mañana. Órale, conste Lucy, eh! Lucy que quede asentado en las actas johaneras, jóvenes ilustres, ilustres. Lucy vendrá este sabadaba. Con nosotros a contarnos su experiencia. Bueno, los últimos que está a, a las mañana, 10:30 de la noche, ¿ok? Empezamos como a las nueve y media mañana, pero a las 10:30 estaría bien. Von Drago Johanan tiene sus fortalezas en la rumorosa y en la zona del silencio y en Yucatán, efectivamente. Tenemos una más en Yucatán. Que a eso tengo que ir allá al municipio que está a un lado de Chicxolub que no he ido. Y este, pero sí, efectivamente, así es, así es. Ahora que esté en la, en la zona del silencio, les voy a compartir las fotos de la fortaleza de la zona del silencio, que todavía no he hecho absolutamente nada porque el material está extremadamente caro, pero no es el material, sino el transporte para llevarlo. Como estás en medio de la nada, ahora el problema es ese. Pues qué hace uno, qué hace uno. Adriana Sánchez, buenas noches. Yo creo que quiso decir resguardarte. Ah, ok. No, 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 no. Una casa así para resguardarme, pues no, no, no. Pues una casa de campaña y me voy al, a la punta del cerro. <laughs> pues es que qué otra cosa entre los grandes cambios planetarios. Miren, pero es que es, es, es algo que ni me preocupa. Porque como dicen, cuando te toca, aunque te quites. Y cuando no te toca. Aunque te pongas, esto es así. Un día ya no estaré aquí. Entonces, pues es algo que no me preocupa. Realmente no me preocupa. Pero si sí hay que estar al pendiente, o sea, tampoco es así como que, ay, sí, yo me quedo aquí. Yo soy muy chicho y yo me quedo acá. No, 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 no. Hay que resguardarse, desde luego. Pero no una casa así para resguardarme, no, 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 no. Eh, Toche pregunta: ¿Qué pasó con el vidente? ¿Le atinó al accidente de los dos aviones y que grabarían? Es más, pues si quieren, los podemos invitar en la semana que se dé una vuelta, ¿cómo ven? Al Vidente Kirat ¿no? Que venga y que nos platique qué asunto. Pero sí, sí, este. Estaba, estuvo, sí, sí, le atinó a dos cosillas. Mil Echeverría, si sucede en Perú, estaremos bajo tierra y lo más interesante: el aviso, de defensa civil. Nos llega después de tres días que pasó el temblor. Ah, no, pues está súper chido eso. Si el aviso te llega tres días después del, de, <laughs> del sismo. <laughs> bueno, en México tenemos la alerta sísmica. Tenemos, a partir de que empieza a sonar en toda la gran ciudad de México, en algunos puntos del estado de México y de otros lugares, otros estados que están alrededor de la zona metropolitana o que conforman el gran valle de México. Eh, cuando son, suena la alerta sísmica, tenemos unos minutos, bueno, no minutos, tenemos segundos, segundos, pueden ser 15 segundos, pueden ser 20 segundos para resguardarnos en las zonas de seguridad. Así, ah, tenemos que bajar de rápido, no corro, no empujo y no grito. Recuerden, son tres palabras claves, no corro, no grito y no empujo. Entonces, este, llegamos a las zonas de, 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 de seguridad y ahí nos tenemos que quedar hasta que pase lo que tenga que pasar o lo que vaya a suceder. Eso los tenemos y lo sabemos nosotros. En mi caso, que estoy en el piso 11 y para la gente que vive del piso 10 para arriba, que hay muchos edificios en la Ciudad de México que están en el piso 32, en el piso 40 y no sé qué, y más arriba, pues este, ya no podemos bajar. La recomendación es quedarnos arriba, disputa, pero. Y si, y si de repente ya estamos ahí abajo. Pero no puedes ya bajar. La recomendación es: no bajen. Quédate ahí. O, o mejor dicho, quédate aquí. Espérate, pero pues es que si sí da cosa. Imagínense, todo empieza a moverse así. Pero bueno. Mario dice: ¿Cierto? Hay gente que hasta construye bunkers cuando nos toca, aunque nos quitemos. Sí, es lo que les digo. Isabel Lozano, gracias. Eh, LR, buenas noches, Johanna y Johaneros. Buenas noches, Emilio Molina, cuando te toca, ni que te quites. Exacto. Ana Laura, es de terror escuchar la alerta sísmica. Todos quedamos traumados con la alerta. Ah, la verdad, no, hoy no. Pero sí, pues es en, en ese momento tenemos que salir. En ese momento, en ese momento. Nada de que ya me dio miedo, ya me quedé paralizado. No, no, no hagas eso. Tienes que moverte y tienes que salirte al área de seguridad. Y ya, y ya. Eso es todo. Dice por acá Isabel Lozano, gracias Mario Reyes, gracias Gilla, Dross, eh, Emilio, Isabel. Bueno, pues ahí está, jóvenes, eh, los comentarios de todos ustedes. Bueno, pues les digo que el tema del contacto, los encuentros y los secuestros es alucinante. Es un mundo de posibilidades, nada realmente está escrito porque hay mucha casuística, afortunadamente, pero miren, nosotros conocemos mucho la casuística mexicana y en general la latina, la latinoamericana, pero no conocemos la casuística europea porque muchos hablan alemán, italiano, francés, portugués, bueno, otros idiomas. Entonces, a ellos tienen una casuística tan rica que es increíble pero no hablamos esos idiomas. Entonces yo espero que en algún momento consigamos amigos que nos ayuden a hacer la traducción y, y si es posible, pues que nos pongan en contacto con gente que haya vivido esas experiencias. Imagínense, estaría alucinante, ¿no? Conocer esas experiencias, esas investigaciones que quizás estén haciendo. Dice por acá Carlos Álvarez, Johanna, ¿conoces a Kairos? Está realizando un excelente trabajo con las estadísticas y recomendaciones de los sismos en la República Mexicana. También estaría muy bien que lo entrevistaras. No, bueno, lo entrevisté solamente una vez para el programa de Expediente Punto Cero, cuando estábamos en radio a nivel nacional, en radio comercial. Una vez la entrevisté y nunca más, pero estoy hablando de hace muchos años de eso. Si tú tienes algún dato o algo, Carlos, mándamelo. Y lo buscamos y lo invitamos que venga, que estaría muy bueno que venga. Eduardo Luna, salud, Johanan, desde Cuernavaca, mando un saludo por acá, claro. Eduardo Luna, te mandamos un fuerte abrazo. Gracias por estar aquí conectado con toda la banduca johanera. Dice Isabel Lozano, Johanan estaba leyendo que en Perú también tiembla mucho, sí, Perú, Chile, sí, 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 sí. Mucho, mucho, mucho. Eh, dice Mile Echeverría, María Moguel, Johannan, el muchacho de la portada, ¿eres tú? No, 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 no soy yo. Eh, dice por acá <coughs> Silvia Rives, buenas noches, querido Johannan, te miro y escucho siempre, solo que no puedo escribir mucho, los ojos no ven tan bien. Un gran abrazo para todos los amigos johaneros y amigas, abrazos y besos. Muchas gracias, Silvia Rives, te agradezco mucho por estar aquí y bueno, pues. Ahí si sí tienes oportunidad, regálame una manita arriba. Vamos con esas manitas arriba, jóvenes de las insólitas, de favor. Vamos con esas manitas. Vamos, 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 vamos. Dice por acá, Zahira, Luis Frías, Gija, mm, 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 Carlos Álvarez, dice, tiene su canal de YouTube y se llama Kairos. Como quiera, te, lo, te mando Órale, muchas gracias, Carlos. Lucy González, te veo mañana a las 8.30 de Estados Unidos. Yo, Lourdes, tiene mi información. Saludos, tu bonita esposa a ti y a la bella, bella. Órale, muchas gracias. Eh, gracias, Lucy, te agradezco mucho. Dice por acá Ivonne, saludos, Johanna Bon, ya alcanzamos más de media anécdota. Ah, si no es de me, no es por medias anécdotas, o es completa o es nada. Ah, no les digo. Arturo Contreras, hola Johanero Mayor, un saludo para toda la familia. Muchas gracias, Ana Laura, gracias, Casandra. Lo estoy viendo en televisión, al rato regreso. Muchas gracias, Casandra, Mónica, están en Monte Shasta el día del eclipse, les contaré mis experiencias de ese día. Eso, Mónica, qué bueno. Mónica Watson. María Leonor, cariños, Johaneros, gracias. Mil Echeverría, Laura Morro, hace buenas investigaciones, y ella conoce casos de Estados Unidos. Sí, sí, la conozco. Silvia Castilleja, aquí ha estado en el canal, aquí ha estado ella. Eh, Silvia Castilleja, gracias, Rodolfo Cuellar, saludos desde Melbourne. Ándale, hasta aquella parte del mundo anda, don Rodolfo. Qué bueno, qué bueno, muchas felicidades, qué bueno que está ya con la familia y le mando un fuerte abrazo para usted y para su esposa y desde luego para sus, para sus hijos y para su nieto o nieta, no recuerdo qué era, pero les mando un fuerte abrazo desde acá, desde la Ciudad de México. Dice por acá Ana Laura, gracias Carlos Álvarez, mi like fue el 529. Vamos compañeros, vamos, vamos con esas manitas arriba, vamos, 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 vamos. Ay Dios, Lucy González, ya puse mi manita arriba, hasta mañana tengo visita. Eso, muchas gracias Lucy por haber estado aquí esta noche. Ay Lucy, una visita a las 11:30 de la noche? Ay, Human Data, gracias, Yesenia, Johanan. Ya estoy aquí para disfrutarlos. Eso, muchas gracias, Yesenia. Gracias por estar acá. Alma Curiel, yo voy a Mazatlán al Eclipse y con la banda en la playa, qué rico. <laughs> desde luego va a estar súper chido. Sí, 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 qué bueno. Alma Curiel, eh, gracias, Mario Reyes, gracias, Connie. Saludos a todos los johaneros desde, desde Zapotitlán. Ah, ok. Bueno, pues un abrazo hasta aquella parte del Estado de México. Silvia, gracias, Emilio. Eh, Silvia, eh, Carlos Álvarez, saludos, eso, bueno, este mm, 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 María Marcela, saludos desde Chihuahua, Luis Frías, gracias, David, desde Lima. David Portocarrero, Sahira, Beatriz, saludos al chaflán, los chaflanes y al Brian. Claro, les mandamos un abrazo al chaflán. Ahí viene el chaflán, pero ahora ya cambió. Ahí vienen los chaflanes y ahí al Brian. Al Brian también le mandamos un saludo. Dice por acá Julio Gaitán, el eclipse me va a pasar por encima, acá en Texas. Qué chido, Julio. Isabel Lozano, gracias. Mario Reyes, gracias. Toche Domínguez. Como en el eclipse de los noventas, que empezaron a videograbarse los ovnis, ahora con este eclipse del 8 de abril hay que estar atentos. Habrá más avistamientos, sí. Hay que estar muy al pendiente, desde luego, sí, sí, sí. Yesenia Villarreal, Connie, Yamel, hola. Johanna saluda a mi mami, este. Estelita, que está conmigo escuchándote. Doña Estelita, le mando un fuerte abrazo. Qué bueno que está aquí esta noche con nosotros. Ay, usted escuchándome, yo hablando puros marcianos. Le mando un fuerte abrazo. Gracias por estar aquí. Y gracias a Yamel Carral, que es hija de su mamá, por avisarnos esta noche que nos están mirando. Ok, bueno. Victoria, son dos chaflán, por eso son dos papá e hijo. Entonces por eso decimos: ahí vienen los chaflanes, Alma Curiel, gracias, Isabel Lozano, Gilla, María Moguel, eh, ok, este María Leonor Ríos, Johanan, ¿te puedo enviar por WhatsApp un video? Sí, desde luego, Adriana Sánchez, por cierto, hoy vi la entrevista que te hizo Chema, me parece. Ya me suscribí a tu canal y dejé mi like. ¡Eso! ¡Qué bueno! Yesenia Villarreal, Yohanan, ¿cómo te vas a preparar para el Eclipse? Haciendo sentadillas, corriendo, este, ya saben, acá bien fit, bien fit line yo, así, bien fit. No, pues así normal, pues qué, así normal y ya, lo que caiga y lo que sea, eso sí, pidiendo que sean cosas buenas para toda la banda yohanera. Dice Ámbar Hernán. Hola Johanna, ¿dónde se pueden enviar fotos de avistamientos? Aquí. Ahora te pongo aquí en pantalla. Mira. Aquí abajo vas a ver un cintillo. Aquí, aquí, aquí. Johanna Díaz, gmail.com. Así tal cual. O a través de WhatsApp más 52-55-44-65-77-50, tanto para Telegram como para WhatsApp. ¿Ok? Así está. Alma González, ¿cuándo vienes a los cabos? Ay. Ay, pues más que a dar conferencia, mejor a la playita, ¿no? Oh, pero, pues sí, no sé, a los Cabos no sé, no sé cómo pudiera hacerse, este, no sé. Déjame plantear, déjame ver cómo podemos hacer algo. Pero sí, 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 a mí me encantaría. Es el paraíso, es el paraíso los Cabos. María Moguel una casa en las montañas para refugiarse si pasan los desastres Ay María pues eso estaría muy chido pero este pero no 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 por el momento no tengo está la fortaleza yojanera ya en la alta montaña tenemos una acá en este en, en el desierto y tenemos una en la selva pero pues patinale dónde dónde va a estar lo chido en dónde? Ruth, yo estoy escuchando, ya dejé mi piecito. Eso, muchas gracias. Dice por acá Lourdes Jiménez, hola buenas noches, saludos desde Mexicali. Gracias Lourdes, Halcón Verde. ¿Qué significado le das al caso de la campana de Caxcantla? Porque me parece como una señal o saludo a la banda, a la banda a la campanita. Mostrando que existen las dimensiones paralelas. ¿Qué opinas? Pues sí. Pues si yo voy y de repente aparece una bueno, yo llego a un lugar en primera que yo no conocía. Es una iglesia. Bueno, era una una hacienda y como toda hacienda en la antigüedad tenía pues iglesia. Yo veo la iglesia, veo una torre y yo sé y todos sabemos que en una torre hay una campana, ¿no? Pues yo veo, yo llego, le tomo foto, hay video, pues lo normal, o sea, a mí no me sacó de donde eso, pues qué? Pues es lo normal. Lo que sí me llamó la atención es que en lo primero que dije a mí mismo le dije a mí mismo ¿por qué no se ha caído esa torre si hay una campana y la campana es bastante grande y pesada? Entonces como ¿por qué no se ha caído? Y el segundo pensamiento que tuve en una zona donde no hay nadie ¿por qué no se la han robado? No fue lo que yo pensé. Ya dimos el recorrido. Ustedes han visto la, el video aquí que está publicado y todo el rollo. Y luego de repente me dicen, ¿qué crees? Pues que no hay campana desde la década de los 40. ¡Ay, cucú! ¿Qué sucedió? No tengo la menor idea. No lo sé. Pero de que ocurren cosas, ocurren cosas. Pero afortunadamente yo lo grabé en video. Y son unos cuantos segundos. Y miren que yo iba a agarrar una piedra y le iba a aventar a la campana para que sonara nada más de maldoso. Pero pues no lo hice. Dije, no me voy a comportar. Pero ahora me arrepiento de no haberle aventado la piedra para ver si sonaba. ¿Y qué tal si era de cartón? ¿Y qué tal si alguien me tendió una trampa? Después de que yo fui lo di a conocer y se hizo viral, llegó una cantidad impresionante de gente a ese sitio. ¿Y si me jugaron una broma, jóvenes? No lo sé realmente, ¿eh? no lo sé. Bueno, este Silvia Castilleja, gracias. Héctor Hernández, Carlos dice, Johanna, en esa campana estuvo increíble, pero lástima que por los acontecimientos de la zona no la puedas dar más seguimiento. No, no puedo porque la policía, bueno, no fue ni la policía, fue el presidente municipal que dijo, nosotros no garantizamos la seguridad si regresan aquí. Ah, dices, cálmate, ahora resulta, ¿no? Ahora resulta. Pues más vale prevenir que lamentar. Y ya no fuimos y no hemos regresado. Yo espero que en algún momento, cuando se tranquilicen las cosas, podamos regresar a ese sitio. Meteorón, hola. Héctor Hernández, eh, Judith, yo sí vi ese video, Johanna, sí, sí. Isela Carranza, hola, Johanna, buenas noches, gracias, Isela. qué bueno que andas por acá esta noche. Mario Reyes, gracias, Gilla, gracias, Héctor Hernández, Ana Laura Bondrago, invita al señor a Vira San. Ay, ah, es cierto, sí, 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 sí dice este para qué hago una lectura de energía del lugar y la campana ándale ándale no había pensado en eso estaría bueno estaría bueno Carlos pero en el video se ve cuando estaba y cuando te iba ya no se veía no sí ahí estaba ahí estaba cuando me fui todavía ahí estaba la campana eh, alianzo no Johanna no creo que fue broma fue real lo que viviste un caso insólito ay jóvenes yo trato de dar una explicación y no puedo, no logro. Para mí lo más sencillo sería decir que me jugaron una broma, que cuando yo quise regresar con dron, con más gente, subir, bajar, hacer deshacer, fue cuando este me dijeron que no. Entonces, si fue una campana a la mejor de fibra de vidrio o una campana de cartón y me jugaron una broma, puede ser, o sea, no descarto ninguna posibilidad. Y la que dejaría como al último es esa parte de que en realidad es una campana fantasma. Ahora, según la leyenda dice que quien logra ver la campana tiene acceso al tesoro. Pues yo sigo esperando el tesoro, yo hasta la grabé y el tesorito nomás no lo veo, no lo veo, no lo, no lo escucho caer, no lo escucho caer el tesoro, no lo escucho. Entonces, pues qué chafa, ¿no? No está chido, ¿pa' qué me ilusionan? Dice por acá, este. <coughs> meteorón, existen aves que cruzan el pantano y no se manchan. Ah, pero eso qué o okay. qué. <laughs> eso qué, Meteorón. <laughs> Dice Silvia Castilleja, gracias, Cassandra Andaba en otra línea de tiempo, pero ¿quién o okay? qué? Hugo Díaz, gracias. Carlos Álvarez, eh, Victoria, qué interesante está lo de la campana. Uh, si vieran la campana, qué interesante está. <laughs> Héctor Hernández, gracias. Santiago Negrete, buenas noches. Saludos desde Houston, gracias, Santiago, por andar acá. Eh, pronto les daré una noticia para toda la gente de Estados Unidos. Prontito les daré una noticia muy importante. Solamente para la, la banda yojanera de los Estados Unidos. Solamente para ustedes, ¿ok? Pero en unos días espero ya darles la la, 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 una sorpresita que viene por ahí. Yesenia Villarreal pregunta, a Johanna, ¿en dónde anda Radín? Se le extraña. No lo sé. Eh, no lo sé. Creo que tiene, eh, con Bolívar tiene un evento, pero no sé cómo quedó el asunto. No, no sé. Dejen pregunto y les digo mañana. Y si no, bueno, voy a convocar al maestro Radín a que se dé una vuelta por acá. Héctor Hernández, Johanan habla del baño de la Rumorosa. Ay, cucú, pues que se prende una luz en, en el baño de la Rumorosa, donde hacemos el campamento, ahí donde está Tierra de Ángeles de Tal yesa y de Dondino de Labra. Bueno, pues este, en algún momento pusieron lámparas, ¿no? Pero pues los cables están trozados y hay una lámpara que se prende. ¿Cómo se prende si no tiene corriente eléctrica? ¿Cómo? pues se prende se prende por minutos y se apaga ay cucú nadie me lo platicó yo lo viví Isela Carranza gusto saludarlos saludarlos Johanna agregué agregué un de Roswell a sus estampillas un qué un Beane? qué es un Beane? qué es eso Isela oye Isela Ahorita me estoy. Nunca te mandé la dirección, ¿verdad? Me recargo en la pared, no puede ser. Ahorita, hasta ahorita me estoy acordando. ¡Qué bárbaro! ¡Qué bárbaro! Hasta ahorita me estoy acordando y se la. No, pues tú agrégale más cositas. Chales, ¿por qué no me mandas un WhatsApp y te lo mando ahorita? Antes de que se me vaya a olvidar. Creo que cuando te lo, te lo iba a mandar fue hace como, no sé qué, cinco años, seis años. ¡Qué bárbaro! Una disculpa enorme. Sofía Gales y el tesoro era algún don y lo tienes, Johanan No, el tesoro era dinero, eran monedas, eran barras de oro y no sé qué tanto, un tesoro grande. Pues yo nunca lo vi. Les digo, ¿para qué me ilusiona? ¿Para qué? Beatriz Corona. Entonces todos tenemos acceso a ese tesoro porque todos vimos tu vida. No, no, espérate, no te digo. Ahora ya quiere un porcentaje Beatriz. Ah, espérate. No, es nada más para quien lo vio estando en el lugar. <laughs> ah, luego luego Beatriz dijo, "Ah, pues yo también quiero mi tajada." Espérate, primero deja que aparezcan las monedas, el tesorito y todo ese rollo. <laughs> Profa Carmen dice, "Johanna, pero recuerda que la leyenda del tesoro es el que es que el que es todo o nada." Ay, pues sí, pero pues ahí sí nos vamos toda la banda yohanera, nos convocamos ahí, sacamos todo. Uy, vamos a ser finos para sacarlo todo. No vamos a dejar nada, nada. Ahí sí, Beatriz, ahí sí, ahí, luego, luego, todos. <laughs> Cassandra Berra, tú, Yohanan, andabas en los años 40 cuando estaba la campana. No, hombre, pues cuáles 40 años. Ah, bueno, en, en una línea de tiempos distinta. Es que no sé, realmente no sé qué habrá pasado. No lo sé. María de los Ángeles, el tesoro lo mandaron por adelantado. Es Isabela, un gran tesoro. Eso sí. Ahí sí no hay vuelta de hoja. Mario Cantú, ya nos dejaste picados. Johanan, ¿con qué, Mario? Silvia, Kamikaze, la sorpresa es que Johanan ya tiene visa para hacer una conferencia. ¡Ay, cucú! No, no es eso. Este, no, es otra cosa. Y bueno, pues este. En unos días, en cuanto a mí me confirmen y me permitan darlo a conocer, inmediatamente ustedes serán los primeros en conocer qué asunto, ¿ok? Pero es algo muy chido para la gente de los Estados Unidos. Estén al pendiente de la insólita experiencia. Cassandra, tú, Johannan, andabas en los 40, ¿ok? Silvia, Cassandra, Kamikaze, eh, dice Human Data, saluditos, Sahira, eh, Hugo, Alejo, Johanan, ¿qué sabes sobre el hombre que llamó en septiembre 11, 1997? Eh, diciendo que es el empleado del área 51 reveló que esos seres eran extradimensionales y no extraterrestres quién era Bob Lazar o quién era en el de coast to coast mm, no lo sé no 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 lo sé Alejo ahí sí te quedo mal Carlos Álvarez el tesoro es de las dos personas con las que estuviste ahí en la ex hacienda de Cacax, Cac, Cacax Cacaxtla, bueno, ahí pues. Eh, Caxcantla, Cascantla se llama. Leopoldo, el tesoro está enterrado donde veas el fuego. Ok. Toche Domínguez, Johanan, platicando con el contactado. En estos días pasados ha vuelto a tener contacto con esas luces, se metieron de nuevo a su casa. Eh, ok. Bueno, hay que esperar todos los análisis, todo ese rollo, ¿no? A ver qué sale. Yo espero que sea cierto todo lo que él dice. Yo espero. Yo espero que sea cierto. Espero que realmente sea un caso que valide y revalide las experiencias de contacto, los avistamientos, ya sea falta alguien de esas características. Pero espero que sea cierto. Espero. Alma Curiel, la campana, ahí está, no te hagas, pues yo nunca he dicho que no, la campana ahí está en el video, ahí está, ustedes la vieron, yo la vi, todos la vimos, hay fotos, hay video, hay todo, pero en la vida real no existe la campana, la campana no existe, desde la década de los 40 del siglo pasado no existe. Hilda Gandia, saludos, que pasen buenas noches y buenos días, que pasen un sábado espectacular, gracias Hilda. Zahira, Alejo, Johanan ¿qué sabes sobre el... Ah, ya te contesté, aleanzo, sí hay tesoro en el templo de la campana, no es bueno que ahí se quede. Eso sí, si no es bueno, que ahí se quede. Si es bueno, de alguna manera tiene que salir y ya nos lo traemos. Eh, dice por acá <coughs> David Roja, sugerencia, dar a especialista examinar imágenes con campana y sin campana para ver resultados con tomas de acercamiento. Ok, ya lo hizo este ah, Pedro Amorós. Ya, ya, ya lo hizo. Aquí está, en el canal está la, la entrevista que, que me dio con los resultados de la investigación. Es alucinante. ¿eh? Me, me surgieron más dudas que dije, chales, lástima que no puedo regresar, sino... Hmm, hmm. Eh, McDonald's, ¿qué pasa, Johanna? Un saludo para Orlando, Florida. Aquí a las órdenes para los parques de Disney. Una de Disney, unas vacaciones. Ay, estaría súper chidillo. Estén al pendiente, jóvenes, de la noticia que les tengo que dar en unos días. Yo espero que sea la siguiente semana, cuando ya me autoricen darlo. Ya he hablado, ya he coordinado, ya he aceptado lo que me han. Bueno, entonces, este. Ya espero que, cuestión de días, nada más, para darles a conocer lo que viene solamente para la banda yojanera de, de los Estados Unidos. Nada más. Ok, dice Alma Curiel, gracias Arturo Contré. Oigan, por cierto, este, creo que ya les dije, pero si no, les digo nuevamente. Eh, he recibido una invitación para un congreso ovni que van a realizar en Puerto Rico en el mes de octubre. Ya he confirmado mi participación. En cuanto tenga mayores detalles, en cuanto me manden la publicidad del Congreso, inmediatamente se los compartiré también. Va a ser alucinante estar en Puerto Rico, va a ser alucinante conocer un país que está cargado de una cantidad impresionante de historias, de avistamientos. Bueno, increíble, increíble. Ivonne Ájera, hola, buenas desde Barcelona. Eso, te mando un fuerte abrazo, Ivonne, gracias por estar aquí. ¿Esta madrugada para ti? ¿Por qué tan temprano qué? Yvon, pero gracias por estar aquí con nosotros. Mario Reyes, Johanan, amigo. Oye, sería muy interesante que invite. Ay, no, son de los inalcanzables. Uy, no, 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 no. Y a tu amigo de traductor, como No, pues sería espectacular, pero no, 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 son de los inalcanzables. No, de esos no. A esos niveles todavía no llego. No, 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 no. Bueno, ni los que son así top a nivel mundial, ni tan siquiera ellos pueden. No, no. Ojalá y sí, pero de entrada te digo, no, no. Arturo Contreras invita a Sergio otra vez, tiene buenas historias y mucha sabiduría. Ok, claro que sí. Mauricio Gutiérrez, ¿qué fue del objeto luminoso que iluminó el cielo de Ciudad de México? Fue ayer jueves 28 de marzo a las 7 de la noche y algunas personas también lo reportaron. ¿Qué habrá sido? ¿La entrada de un bólido? Yo creo que sea eso, ¿no? No sé, no sé. No sé, no sé. No sé. Este, dice Amparo González, Johanan, ¿qué tal les fue aquí en Tijuana? Ay, Dios, mm, eh, mm, no sé. Pero ¿a qué te refieres? El alimento de Dino es al hasta dentro de dos semanas, tres semanas, pero no hay evento todavía por el momento. Eh, o, si te refieres al video que publiqué, es un video que publiqué el jueves, pero era de un evento ya pasado. Si te refieres a eso, fue el Lufo Fest, eh, que se llevó a cabo en Tijuana por Dino de Labra, pero fue ya, ya eh, el evento fue, eh, pues ya ni me acuerdo, creo que hace un año. Entonces es ese rollo, es ese. Héctor Hernández, meteorón, qué interesante. Lady, Luis, Johanan, mándale saludos a mi hija María Guadalupe. Está escuchando. María Guadalupe, te mando un fuerte abrazo. Muchas gracias por estar aquí conectada con toda la banduca. Gracias, gracias y ojalá te quedes aquí, te guste lo que bueno. Hoy no hubo invitado. Hoy es un monólogo y es la participación de todos ustedes, pero pero ojalá y te guste y ojalá te interese quedarte aquí con toda la banduca. La banda de los johaneros. Go, 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 go. Les voy a compartir algo, pero solamente tiene que quedar entre nosotros. No pueden decirle a nadie lo que van a escuchar. ¿Entendido? ¿Queda claro, jóvenes? ¿Puedo confiar en ustedes? Les voy a mostrar algo, pero solamente es para ustedes. Se está descargando. Ahorita que se descargue ya se los muestro. Bueno, voy con más de los comentarios. Leopoldo Nájera, ten cuidado en Puerto Rico con el chupacabras. Ay, ojalá y me, se me aparezca el chupacabras. A ver si lo puedo entrevistar. <laughs> Leopoldo Nájera. Ay, pues allá tenemos muchos compañeros. Está Jorge Martín. Está este. Ay, este. Ay, se me fue el nombre de esta investigadora muy importante que está detrás. Wanda, Wanda, Vélez, Wanda está, este, que hay un personaje que yo quiero entrevistar de hace muchos años, que es este señor que eh, fotografió eh, a, a, a un objeto volador con forma de disco y que, bueno, se hizo todo un, a Mauri, a Mauri Rivera, a Mauri Rivera, creo que sí se llama. Ay, ojalá y un día pueda entrevistaros. Son de esos casos clásicos que es increíble. Bueno, vamos a poner atención a lo que les tengo que compartir en estos momentos. Pongan atención, jóvenes de las insólitas experiencias, porque este esto es lo que va a ocurrir y esto es lo que van a escuchar ustedes. Pongan atención. Después vamos a decir: no, pero es que se me fue. Ay, a ver, ponlo otra vez. No, no, no. Pongan atención, ahí va, ahí va, ahí va, ahí va. Ahí va. Pongan atención. Podcast insólita, insólita. Podcast insólita, insólita. Podcast insólita con Johanna Díaz Vargas. Todos tenemos una historia que contar. Esto es lo que usted escuchará hoy aquí en la insólita podcast. Por la mitad de los años 50, a nivel oficial, como primera comunicación que recibe un contacto directo con el físico, es Eugenio Siracusa. Fue la advertencia a todos los jefes políticos, militares y científicos del planeta Tierra de acabar enseguida, cortar totalmente, de un día por otro, con las experimentaciones nucleares. A lo largo de sus cincuenta y pico años de anuncios, nunca jamás se encontraron mensajes de negatividad, de contradicción o de empujar el género humano a cosas negativas. Todo lo contrario. Mensajes específicos con muchos años en adelante, luego cuando habló que los efectos de la energía nuclear se iban a repercutir en el Ejóide, en la Tierra, iban a salir sismos, pues se a hablarlo. Y hoy nos lo dice toda la ciencia. Suscríbete y síguenos en todas las plataformas de podcast. Síguenos en YouTube como arroba Johanan Johanan Díaz. Díaz, en Facebook, como Johanan Díaz Oficial, Oficial. en TikTok, como Johanan Díaz, Díaz Oficial. Oficial. ¡Ay, cucú! ¿Qué tal, eh? Bueno, pues ahí está la segunda temporada. Ya viene la segunda temporada del podcast Insólita, ya viene la segunda temporada del podcast Insólita. Así que ahí escucharon la nueva producción, ahí escucharon todo lo que van, bueno, vienen historias tremendas, historias muy chidillas. Así que espero que les guste, espero que, que lo escuchen, espero que estén muy al pendiente de cada una de las historias, porque todos tenemos una historia que contar. Ay, cucú. A que sí, pues lógico. Héctor Hernández, así, impresionante tu video. Héctor Hernández, eh, Judith, Beatriz, María. No te esperaste, Johan. Nana, la segunda señal. <laughs> Gilla, eh, Meteorón, Amparo, Ale, Carlos Álvarez, en la mente tengo grabado ese lapso de la entrevista de Amauri Rivera junto con don Jorge Martín. Durante el programa legendario de Nino Canún, te digo que yo espero algún día tener la oportunidad. Le he escrito a Mauri a través de las redes sociales, hemos entrado en comunicación desde hace mucho tiempo, pero no, no quiere, no quiere, no quiere. Sé que hay una, un debate tremendo porque creo que encontraron que todavía ha sido inventado. Bueno, hay muchos quienes no quieren ya volver a hablar del caso, pero yo creo que necesitamos entender qué fue lo que ocurrió. Hay un libro en España que se publicó donde tiran el caso. Bueno, se armó todo un rollo, todo un show, y no era para menos, porque fue un caso donde las fotografías eran alucinantes. A ver, para quienes no lo conocen, déjenme buscar. Es Ama, Ama, Amauri, Amauri Rivera, Omnis, Puerto Rico. Deje ver si están, porque antes estaban en todos lados en Internet, pero luego ya no supe qué pasó. Miren, son estas imágenes, son imágenes tremendas, son imágenes de 1998, según se refirió en su momento. No no es material mío, es de Amaury, y Amaury Rivera, de Puerto Rico. Y bueno, pues yo espero que le diga a usted, yo espero que en algún momento tenga la oportunidad de entrevistarlo, estaría muy chido, estaría muy chido. Estas son, vean ustedes, vean ahí un, un avión de los Estados Unidos y vean ustedes ahí el objeto. Entonces, ahí está. Ah, no, este no, este no, este no, ese creo que no es, pero este sí, este sí es. Entonces, así de impresionante fue el caso de Amaury, pero le digo usted que hay una polémica tremenda y luego ya de repente ya dijeron que ya no, luego que sí, que no sé. Pero pues, ojalá y tenga oportunidad, ojalá y se concrete este. En algún momento, pues, el tener esa, esa posibilidad de, 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 de lograr entrevistarlo, ¿no? Ojalá, ojalá, ojalá. Bueno, muy bien, vamos por acá. Vamos a ver, dice José Córdoba, me echaron del chat del pueblo fantasma por unas bromas. Este, eh, ok. Y bueno, Carlos Álvarez, si es correcto y algunos asuntos personales del señor Martín. Héctor Hernández, a Mauri Rivera Toro, exactamente, Carlos Álvarez, Toche Domínguez, estaría bueno que entrevistaras a, a Giorgio Bongiovanni. ¿Qué sabe sobre este eclipse? ¿Qué cambios vendrán? Ok. ¿Cómo te llamas? A Giorgio Bongiovanni. A Giorgio Bongiovanni. Bueno, escucharon hace minutos atrás en el podcast de Insólita eh, al hermano Filippo Bongiovanni. Leopoldo Nájera, ya tengo otra historia súper interesante e increíble. Ya está, Leopoldo, ya está, para ahora que abramos, la, le demos voz a todos ustedes, claro, señor Patillas, oye Johanna, ¿tú crees que en Jesucristo como extraterrestre, viajero del universo? Creo en un personaje que ha ayudado a millones de personas a lo largo de la historia a ser mejores como personas. Lamentablemente, pues a muchos ya se les olvidó pero creo en ese personaje que ha ayudado a cambiar la mente y la forma de pensar y de actuar de millones de individuos. Y es el personaje, pues más, este, ¿cómo lo puedo decir? Es el personaje o ha sido el personaje más influyente en la historia de la humanidad. Así de simple. Nada más. Es él. Es él. Dice Ana Laura, Carlos Álvarez, Silvia. Eh, recuerda a, al Chía Antonio, creo que se llama algo así, como daba polémica. Ay Dios, ¿a quién? ¿A Juan Chía? ¿A ¿Te refieres a Juan Chía? ¡Uy! Deberíamos de invitarlo a ver qué, onda, qué anda haciendo ahora. Ahí algunos compañeros lo han entrevistado apenas hace unos meses. Carrie Brown, hola, saludos desde el norte de California. Significado del eclipse, porfa. Bueno, veo que hay mucho interés en el eclipse. ¿Qué les parece si a partir de lunes hacemos, eh, eh, pudiera ser toda una semana especial sobre este, el eclipse? Que nos digan varios compañeros de varios ámbitos de esos temas de las otras realidades el significado de este eclipse. ¿Cómo ven? ¿Les parece? ¿Les gusta la idea? A mí sí. Yo espero que ustedes también. Kamikaze, excelente respuesta, Johanna. No esperaba menos eso, Johanna. De, ¿De qué, de qué, de qué, de qué, este kamikaze, de qué de qué hablan? Eh, ah, de lo de Jesucristo, sí, yo, yo así, ah, sí, sí, sí. Miren, muchas veces me preguntan si yo creo en Dios y les digo sí. Muchas veces me preguntan: ¿crees en Jesucristo? Sí, eh, pero creo en ese personaje que, que nos puede ayudar, en ese personaje que, que ya lo que dije, pues, ¿no? Pero sí, 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 sí. Hay mucha gente que me dice, pero ¿cómo es posible que hables de extraterrestres y creas en Dios? Pero ¿qué tiene o okay? qué? ¿Qué tiene que ver mi labor periodística, profesional, con, con las cuestiones personales? O sea, ¿qué tiene que ver una cosa con otra? No entiendo. <laughs> dice por acá, este, Toche. Isabel Lozano, sí, Johanna, todo el de Eclipse. Ok, pues si ¿sí les parece, sí veo mucho interés, veo mucho interés, este, pero yo, bueno, pero no es para menos, ¿no? No es para menos. Lady Santa, Human, human Data, Zahira, Gilla, dice, ¿qué tiene que ver? Pues sí, que tiene que ver una cosa con otro. El Cano Orozco, saludos a toda la banda, Héctor Hernández. Miren, me critican, fíjense, ahorita me estoy acordando, me critican porque... Porque si me. Esto es muy sencillo. Si, si, me, si alguien me entrevista y me pregunta cosas, pues ¿qué tengo que hacer? Pues contestar, ¿no? Entonces me critican porque contesto. Me critican porque me extiendo. Me critican porque sé del tema. Y me critican porque sé los nombres, las fechas y las horas en que ocurrieron los hechos. Y digo, me recargo, pues entonces ¿qué querrán esta gente? Que no conteste, que me quede callado. Y aún así, si me quedara callado, me, cri me criticarían porque me quedé callado. ¿No? O sea, no entiendo. Qué raro es el mundo, ¿no? O ahí sea, cuando yo digo, Chale, ya, Diosito, llévame, por favor, ya. Llévame ahí a tu lado, ya. <laughs> Judith, a mí sí me gusta que se hable más del eclipse. Órale. Carla Fernández, sí, de acuerdo con el tema del eclipse, gracias, Lady Santa, gracias, Gilla, nada, quieren criticar nomás, sí, o es como por decir ahora que eh, ya empecé a publicar una nota al día, ya no como antes que publicamos cuatro o cinco notas, no, ya no, no se puede, yo espero que en breve ya empezar a conformar el equipo de redactores y todo ese, pero bueno, tenemos que pasar por un proceso largo y bueno, en breve va a estar todo eso, porque ya lo requerimos y tenemos que seguir saturándonos de información y estar en tiempo y en forma bien informados, con texto, con audio y con video, que eso es mi sueño dorado, tener mi propia este, redacción con gente, bueno, que espero que en pro, prontito, prontito esté ya bien armado mi proyecto que traigo. Pero mientras eso llega... Eh, hay personas que en, en el Facebook, a mí me llama mucho la atención y yo no paro de reír. Yo publico un algo, ¿no? Una nota. ¿Y ¿a qué será? Al minuto o a los dos minutos cuando ya reviso que todo haya estado, que esté bien, que no haya faltas de ortografía en lo que publiqué para invitarlos a que vayan a la página, veo de repente ya dos, tres mensajes y dije, ay, ay, cucú, pues qué bueno y los leo. Y, 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 y son personas que no le dieron clic para ir a leer de qué se trata. Son personas que empiezan a criticarme y son personas que ya están dando respuesta a lo, al título que yo puse. Yo me quedo pensando, pues, ¿qué, nos, ¿qué no entienden? Que primero hay que leer para criticar, para aportar o para lo que tú quieras hacer con un texto. ¿Qué es lo primero que tienes que hacer? Leerlo. No sabes ni de qué habla, no sabes ni a quién entrevista, no sabes nada. Y tú ya te aventaste. Y tú ya estás dando santo y seña de algo que, que aparte, lo que estás poniendo está mal. Y yo digo, chales, les contestaré o no les contestaré. <laughs> yo ya no sé si bloquearlos, si llorar o dejar de publicar. Es alucinante. De esas cosas que pasan que uno dice, chales. Pero ¿por qué? ¿Por qué? Para criticar. Yo lo que hago primero para criticar algo, tengo que verlo, escucharlo o leerlo. No puedo criticar o nada más hablar por hablar. No puedo. No puedo. Dice por acá Mario Hanan, amigo, invita a Rosca. Pero desde luego, claro que sí. Sí, sí, sí. Esta semanita, que se venga una noche. Mañana mismo le mando mensaje y que se venga para acá. Alma Curiel, una pregunta. ¿Tú crees el soñar con naves extraterrestres, estar dentro de ellas, también cuenta como contacto? O solo será el subconsciente que está saturado de tanto ver y leer lo mismo. Pues yo creo que este mmm, son varias eh, interpretaciones. Una que ya estés saturada de tanta información de eso. En segunda, a lo mejor que deseas que en algún momento te llegue a pasar. Y la tercera, por eso la dejo al último, que estés viviendo una experiencia así y que ahora, poco a poco y a través de los sueños recuerdes parte de lo que has vivido al interior de esos artefactos pudiera ser eh pudiera ser Héctor Hernández gracias meteorón Teri Andrade dice la abuela que te vayas con ella al cielo ámonos ámonos ya ámonos ya Este Leopoldo Nájera la envidia es una forma de admiración equivocada Johanan ay pues qué cosas Dice Mario Reyes: gracias, Carlos. Los siete escalones son los de la escalera del módulo lunar, y cuando bajó Armstrong vio a los seres y sus naves. Oh, Joshua, hola, Johanan, hola Joshua. Gilla, muchas veces el subconsciente, exacto. Haz fotos, recuerda que Facebook es un barrio bajo, es un barrio bajo. Ok. El Cano Orozco está chida, tu playera, la playeruki. De hecho, déjenme decirles un algo de esta playeruki que tengo aquí. Esta es la primer playera que se mandó imprimir hace mucho tiempo. De las, eh, eh, con esta empezamos a vender las playeras de la insólita experiencia. Y esta que traigo hoy, por eso me la puse hoy, es la primera que se imprimió. La primera que se mandó a hacer. La primerita. Y esta en, en breve va a estar enmarcada. Entonces la tengo que enmarcar porque, bueno, pues este, pues para mí es algo que tiene un valor increíble, porque es la primera. Esta, esta Playeruki, esta. Entonces, este ya tiene sus añitos y, y, y no se le ha caído el estampado ni nada, todo sigue muy chido, muy bonito. Pues por eso la voy a enmarcar. Pero sí, sí, es, es, es real y ya cuando estén marcadas se las voy a mostrar para que vean que es cierto, ¿no? Nada más es para pasar el, 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 el momento y, y presumirle. No, no, no. Pero sí, lo voy a hacer. Ay, María Galván, eso le pasa a la gente importante, a la gente que no es importante, nadie habla de ella, ni para bien ni para mal. Bueno, pues eso sí. Lady Santa, cuando me atacan, sí están equivocados. Yo les digo que lo que me dicen está mal y se los digo de frente sin negativizarme. No, pero luego hay unos, men, hay unos mensajes que dice chales Lady Santa, gracias. Ajira, Rodolfo, buenas noches. Gracias, Rodolfo, por andar acá. Kamikaze, Johanna, yo recuerdo en mi infancia soñaba que yo corría y no avanzaba y que alguien venía atrás de mí, pero no sabía quién era. Pues yo creo que todos hemos tenido así una historia, ¿no? O que sentimos que volamos o que flotamos. Sabrosas dice: y Lo malo de esa gente que no lee nada y que solo critican es que los demás lo siguen como hormiguitas, sí. Efectivamente. Silvia Castilleja, Alma, yo le consulté a alguien que viene de invitado aquí y me dijo que sí, que sí, que Silvia Rives, un amigo, uy amigo, qué pena, por lo menos te hubiera conocido antes que la tierra del salto cuántico. No, no, espérate, espérate, que todavía no brinque nada. Tito Veros, salud Johanna, desde Ciudad de Córdoba, Veracruz, tierra de leyendas. Ay, Cucú. Carla Fernández, tú publica, los penitentes siempre serán, pero los demás no tenemos que pagar el, pat, el plato. <laughs> Dice por acá Silvia Kamikaze, Sofía, Lady Santa: a veces no es bueno callar, sino hacerles ver sus errores y ataques innecesarios. Amparo González, gracias, Johanan, por estar siempre con nosotros viendo temas de la actualidad. Sí. Bueno, pues ahí está, son ya las 12 de la noche con 12 minutos, tiempo del Centro de México, jóvenes ilustres, vamos con esas manitas, ¿no? ¿Qué asunto? Vamos con esas manitas. Hoy no tuvimos invitado porque es Viernes Santo, entonces, este todo mundo anda de vacaciones o está descansando. Entonces, por eso hoy no quise molestar absolutamente a nadie. Ya, este, pero ya ha pasado, bueno, este sábado, los invitados serán ustedes, ya el domingo ya tenemos invitados y todo ese rollo, ¿ok? Dice por acá mm, mm, Ricardo Rodríguez, salud Johanna, ¿te acuerdas de mí? Pues claro, eh, Rodolfo Jasso, gracias a Gira, Josefina, Beatriz, eh, dice imprime varias de esas playeras para vender. No, ahora ya tenemos el otro, el logotipo, el otro. Ya esto, Esta fue la primera edición, ahora ya estamos este, con lo, los logotipos. El logotipo, pues, el que está aquí, aquí, ahí, ahí, aquí, allá, ahí, ah, ah, ah aquí, <laughs> aquí. Ese es el de las playeruquis. Se me movía, vieron, se me movía el, el logotipo, por eso no le atinaba. Connie Campo, saludos, gracias, Josefina Galindo, Héctor, abre el zoom. Mañana, mañana, sabadaba. Bueno, hoy sabadaba, ya estamos a 30 de marzo, jóvenes. Ya cuando nos demos cuenta, ya va a ser Navidad otra vez. Ay, ya, y luego ya nada más vamos a estar esperando que llegue el año nuevo. Esto se está yendo así bien rápido, dice Leticia. Gracias, Alejo y Johanan. ¿Qué van a leer si no saben? Oh, cálmense. Martín, hay que hacer semana del tema de los eclipses. Ay, cucú. Sour dice, ¿qué onda? ¿Qué onda? Rodolfo, excelente madrugada. Mario Reyes. Sour, mande saludos. Sour Pach, gracias por estar aquí. Un fuerte abrazo desde la Ciudad de México para donde quiera que te encuentres. Gracias. Kamikaze, eh, Margarita, eh, dice Kamikaze, Ricardo, sigues con la numerología. Andabas en la numerología. Yo me acuerdo de ti, que este, pues es de un jojanero de Chile, que tenía que ver con el asunto de las computadoras y yo me quedé en eso. O no, o ya evolucionaste, ya vas desarrollando otros dones. Qué chido, Ricardo, qué chido, qué bueno. Emanuel, gracias. Lady Santa, gracias. Dice Manuel: dice: Esta playera es retro, sí, son de, es, es la primerita, la primerita, la primerita edición. Esta es la primerita. Dice Rodolfo Leticia, aquí tejiendo, escuchando un magnífico programa desde California. Muchas gracias. Mario Choa, hola Johanna, todavía conservo las primeras playeras, me las enviaron hasta Nueva York. Qué chido, Mari. Sí, sí, pues, fue, pero fueron de estas, ¿no? Fueron de las, de, que, que mira, ahorita me, me acuerdo y no, ya no hay de, la, de los primeros diseños, ya no mandamos a hacer más, ya no. Mario, y eran muy buenos diseños, muy bonitos. Mario Reyes, gracias, Lady Santa. ¿Cuándo es el viaje de Perú? El viaje de Perú, nos vamos a Perú el día 14, no, nos vamos en mayo, el 24 o 26 de mayo salimos para Perú. Para allá salimos. Alma Curiel, mañana me baño para entrar al sur. <laughs> Conste, a ver si es cierto. Lady Santa, gracias, Human Data. Piratitas en Matocho, por favor, regalen sus likes. Vamos, con esas manitas arriba, Amparo González, ¿cómo se entra el Zoom de Johanan? Mañana les comparto un link y ustedes nada más le dan así, y ya, entran, ok, mañana, mañana será eso. Gilla, Mario Reyes, Lady Santa, bueno, vámonos, muchas gracias, son ya las 12, <coughs> 12 de la noche con 16 minutos. Eh. Muchas gracias por ser parte de esta gran familia. Los espero este sábado, ya saben, en la noche. Nos vemos aquí. El domingo nos vemos aquí. Y bueno, ya toda la siguiente semana nos vemos aquí. ¿Ok? A las 9:15 de la noche, tiempo del centro de México, nos vemos aquí en la casa de los Yojaneros. Así que este sábado iniciaremos a las 10:30, como hoy iniciamos a las 10:30. ¿Ok? 10:30 de la noche iniciamos. Iniciamos este viernes, bueno, ayer viernes y hoy sábado iniciamos igual a las 10.30. Ya a partir del domingo a las 9.15 estaremos aquí. ¿Ok, jóvenes? Bueno, muchas gracias. Les mando un fuerte abrazo. Gracias por ser parte de esta gran familia. Les recuerdo que de este lado van a aparecer dos opciones de video. Los invito para que los miren, para que estén ahí muy al pendiente. Y aquí va a aparecer un link para que ustedes se suscriban. Suscríbanse, formen parte de esta gran familia. Antes de que se vayan, de favor, regalenme una manita arriba, que a mí me sirve y me sirve de mucho. Y muchas gracias por ser parte de esta gran familia de las insólitas experiencias. Recuerden que los quiero mucho y gracias por siempre estar aquí apoyando el trabajo de un servidor en la casa de todos ustedes, los Johaneros GO. Gracias. Nos vemos más tarde, jóvenes de las insólitas experiencias.